Para los que dicen que en el streaming no puede haber ficción. Épico. Te sale igual, boludo. Imitación es medio épico. Épica. Épica, pa. Bueno. ¿Cómo? Extraordinario. ¿Lo hiciste? Ustedes tenían que bailar así. ¿A nosotros? Ay, no, yo parte en la... sí, lo que hace es... No, es muy compleja esa publicidad, tengo que ver. Muy difícil, muy difícil. La verdad hay problemas de guión. Eso que... No. ¿Sabes por qué te lo digo? ¿Sabes por qué te lo digo? Estuviste muy Shakespeare. Muy Shakespeare. Bueno, estuvimos 7 minutos tarde, empezamos tarde por esto. Por la preparación. Para poder preparar. Sí, pero el equipo solo tuvo 3 minutos para estudiarla. Sí, re bien salió. Medio impro, impro crash. Re bien salió, sí. Sí, salió re bien. Más cortito el juego entonces, ¿no? 7 minutos menos, tac, 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 salimos jugando, ¿no? Sí. Listo, pim, pum, pam. Ya está, salió Cotolengo. Y esto fue todo. La gente está pidiendo que lo hagamos de nuevo. No. Porque hubo una fallita en el audio. No. ¿Otra vez? Se han perdido el cine y está todo el chat en lo que sigue. No me digas que hubo fallita de audio de vuelta. Puta madre, viejo. ¿Qué carajo está pasando? A mi casa. ¿Qué carajo está pasando? Con razón ellos lo llaman para hacer publicidad y a nosotros no, ¿eh? Sé profesional, Juanelo. Juanelo. No quiero responsabilizar a Juanelo también. Todos miran a una situación. Todos miran a Juanelo. Todos miran a Juanelo. Pero el programa de deporte también le pasa lo mismo. ¿Con el de Mickey Mouse Luzardi? Mickey Mouse Luzardi, con todo eso. Le pasa lo mismo. Patato. Patato Berea. No le pasa nada. Fotito, no. Like. Te vi por agarrar el micrófono, después lo soltaste, después dijo, respondo, no, pedimos unos chipacitos. Podemos cerrar con el mismo principio. Dale. No, te estaba respondiendo, pero no me estaban escuchando. Ese era el tema. Ese era el problema. Ahí está. Pero era tu propio mal. Ahí está, no se escucha nada. La gente ya dice que es la competencia la que nos sabotea. Sí, nos sabotean. En este momento ya hay que... Tienen miedo. Sí. Hay que analizar. No quieren los acuerdos comerciales a los que... También está en el chat el que dice, me encantó así, porque entiende lo que es porque esto. Porque tiene más... Le abraza el Cotolengo. Hay más coherencia con lo que es el programa. No se escuchó nada, sigue sin escucharse. No, ¿cómo sigue sin escucharse? No, pero ponele un volumen, imbécil. A la computadora, nosotros. Lo hacemos con mímica. Como sordos, dice. Lo hacemos con mímica. Lo hacemos con mímica. Bueno. A mí somos la luz. Le ponemos algo más, pa. No termino de entender si se... Huevo, Dibu. ¿Está saliendo o no está saliendo? Está saliendo, no salió lo del principio. Ah, bueno. Ese, el audio al principio. Bueno, ya está. Pero podemos terminar así y es un círculo y... Ya está. Felicidad. Sí, un cine arte. Sí, cine arte. Directo a movie. Tengo muerto el chat también acá. ¿Tenés muerto el chat? En esta pantalla. ¿Crees que levantemos el chat? Bueno. No se nota que tenés muerto el chat. Bueno. ¿Cuántas conversaciones, no? Como que se juntan. ¿Cómo están ustedes? ¿Durmieron bien? Extraordinario. Día feliz. Todo muy frío, pero bien. Pocas horas, ¿no? Dormimos todos, me parece. Sí, porque sí, por culpa de Dibu. Porque post partido me clavé un Wisconsin, habré terminado una 30, un Wisconsin de ese que ya lo clavas con resaca, con un pan, con una berenjena en escabeche. Sí, te banco muchísimo. Sí, el del whisky peronista final. Es el típico hambre de la quinta comida. Sí. Sí. Me quedé re manito. La que Fede. ¿No te dormís? La de Fede. La comida de Fede. La pocena. Muy buena pocena. Hay que... Yo que soy nuevo con esto de despertarme muy, muy temprano, desde que hacemos desayuno intermitente, realmente la diferencia de día, de jornada que tengo cuando como más tarde que cuando como más temprano, o sea, si hay entre la cena... Y que me voy a dormir 3-4 horitas de digestión y qué sé yo. Dormís mucho mejor. Sí, pero me despierto con este hambre voraz que me despierto todos los días también. Pero bueno, pero eso sería lo natural, lo que tu cuerpo te pide. Sí, claro. Así que ahora vamos a pedir algo, me parece, con Juanelo. ¿Tienen mucha cábala en los penales o nada? Sí, voy a pedir. No, nada. Dejaron correr. No. Hubo Kirigocho. Yo me vuelvo loco con los penales. Hola, ¿cómo le va? Había confianza. Hola. Bien, ¿cómo estás? Hola, Alex. Perdón. Nos habló Alex en el oído y la verdad tuvimos que reaccionar. ¿Cómo va? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás probando si...? Pero así no responde. La respuesta. Traigan un exorcista, ya está. Dejemos de probar con sonidista, vamos con un exorcista. Terminemos con la cosa técnica. Ya está. A ver, ponchame Santi un poquito. ¿Sabes por qué pasa esto? ¿Qué pasa? Porque estos dos juegan para el Oversize. 6 años después. A verte. A ver. Te queda bien, boludo. Parate, ¿tenías miedo? Tirá los brazos. Ah, está muy bien, Manu. Te queda bárbaro. Yo estoy muy... ¿Por qué no estabas con eso? Me gusta el momento de ¿Por qué las patitas? Patita.
No, es que la charla venía re fluida, pero un momento dijo, a ver, ponchame, y hizo su momento. Él está contento con su pelo, entonces decime que mira, está más vanido. Sí, qué ganas de autocogerte tenés, ¿no? Sí, él se hace la paja pensando en él. No lo... Y maniato, bueno. No lo usaba, y lo estoy incorporando. Qué bobby, regálamelo cualquier cosa. Qué oversight que te viniste, Pepi, ¿eh? Pepi. Es como tener una frazadita... Ponchito, pero estás probando una personalidad nueva. Está bien, yo te banco. Déjate llevar. ¿O no? Dicen que los de stream somos todos unos pelotudos que hacen canje con oversize. El oversize, un poco de razón tienen. Es generoso con la panza de uno. ¿Cómo? Eso tiene a favor. Sí. Es muy generoso con la panza. Disimula. 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 Más si es uso de eso de canguro de. ¿Cómo se llama? Lo que tienen los bolsillitos ahí. En... El hoodie. Lo que tengo yo. ¿Qué hacen un desfile hoy? Todos hacen un desfile de moda. Cacra, gente. Ponete el bochi. Buen bus igual, ¿eh? A ver, ponete la capucha. Si así no va a ganar nunca el concurso de streaming del año, ¿eh? Así no lo ganamos. El coso, el los Martín Fierro. Los Martín Fierro de streaming no lo ganamos así, ¿eh? Haciendo... Hay que ver, sí, hay que hacer algo con eso. Por eso vino la jaula de las locas. Sí, ¿no? Miro la... Claro, ¿cómo? Si vamos a hacer moda. La jaula de la moda. Es, de la moda. De las locas. ¿De las locas? ¿Quién está en el lugar de Cava acá y en la jaula de...? No sé. Saludo ahora. Fabián Medina Flores, creo. Puede ser, sí. Sí, hubo unos cambios ahí en el equipo. El semillero del... Amo la moda, les quiero decir, es algo que no revelé nunca. ¿Sí? Sí, sí. Tengo palabras incorporadas en mi lenguaje que las tengo naturalizadas. ¿Ah, sí? ¿Viste un desfile alguna vez? Tengo, te estiro un par. Ah, vale. Y que por ahí Juli, si quiere buscar, un fascinator, un clutch, nada, son cosas que uno va aprendiendo. Es buena data la que ¿qué está... ¿Qué es fascinator? El fascinator es lo que usan las chicas de Sex and the City, que se ponen como un gorrito acá, se enganchan. Exacto. El pelo. El clutch es... El clutch es la carterita sobre, chiquita, ¿no? Tipo sí. Sobre, que no tiene demasiada dimensión, donde pones, básicamente puedes poner un pucho y no el paquete entero, ¿no? Para hacer la idea. Y yo nunca entiendo qué llevan las minas dentro de las carteras. Siempre me inquieta eso cuando van a un evento. La felicidad. Por eso las revisás después en el guardarropa. Claro. No, las choreamos. Hacemos hurto. Hurto calificado. Bien. Pero me gusta la moda. No entiendo esto. Clutch. Es parecido, es como una ruedita. Clutch. Hornalla. Ruedita, sí. ¿Fuiste a un desfile alguna vez, Mauro? No, me gustaría. ¿Estás ahí para estar en primera fila? Sí. Te voy a llevar a un desfile. Y poner esa cara de. Porque todos los que van a aplaudir a los desfiles para mí tienen cara de insatisfacción. Sí. Es que la moda es incómoda. ¿Sería así un buen vos, Mauro, relator de Fiona Giordano? Me encantaría. Te veo en ese. La magia. Graciela. ¿Eso es clutch? ¿Eso es una carpeta? No, eso tiene una notebook ahí adentro. No, boludo, sí. Tiene que ser la mitad de eso. Ese de ahí abajo, eso. Ese floreado. El rojo, el marroncito. ¿Qué hace? Este. Eso, son sobres. Este es un clutch. Sobres, exacto. Pues sobre. Tú. Bueno, Manu. Manu. Ahora te haces el boludo, no sabes lo que es un clutch. Ahora decir clutch, decirle ahora. Claro. Por ahí te podés comprar una carterita de estas para los sobres. La magia. Por todos lados. Marisa. Tamaño sobre. Esperanza. Fuerza. Lo que mostraste antes parece que es embrague en inglés. Ah, por eso clutch. Clutch es embrague en inglés y por eso... Nadie sabía lo que era un embrague. La carterita sobaquera que le decían, ¿no? Era eso. Sobaco. Qué épocas. Qué épocas aquellas, esa, ¿no? Pasarela en Punta del Este, interminable. 3-4 horas de programa. Magia. Era muy cortito, ¿no? Con palabras así. Era dulce. Ahí va. Era un comentario. Spontánea. La luz de la mano de Sandra. Cómo camina ella, moviendo la cabeza. Que igual era el comentarista del desfile y Tete era la relatora. O sea, cumplían ese rol. Ah, era como Macaya y Araujo. Exacto, pero de desfile, chicos. Qué dupla. Qué toca. Va con pelota. Mira cómo camina. Va, llega al fondo. Da vuelta. Corre hasta el fondo ahí. ¿Cómo la viste? Vino Tini de Bocur para esta tarde. Gracias, Tini. Tini de Bocur. Qué toscas. Lo que tengo para decir, Mauro. ¿De qué? Editorializa. Editorializo ya.
las carteras tienen un montón de cosas que los varones tienen en sus bolsillos. Exacto. Y que cuando llegan y que primero los bolsillos de varones son mucho más grandes que los de mujeres, es un tema de diseño, así vienen. De hecho, yo a veces uso pantalones de varón y no lo puedo creer, entran muchas cosas. Entran a 9 milímetros. Sí, aparte, totalmente. Y aparte ustedes, los varones van rompiendo sus propios pantalones con las llaves, con las cosas. O una cosa que yo defenestro, a vos que te gusta la moda seguramente también, el pantalón que ya tiene la marca de la... De la gorra. De la... ¿La billetera? Que todo estirado como un cuadro. A mí me pasa mucho con los puchos. Triste. Y aparte, llegan los varones a los lugares y todo lo dejan encima de la mesa, que es feo y desagradable de ver, y se lo olvidan en lugares. Pero una las cosa... Las mujeres tenemos todo adentro de una carterita. Te roban y te roban todo. También es verdad. Todo tiene pros y contras en la vida, Manuel. Manieto no tiene nada bueno. Nada, laburo a mí. Ah, mirá qué frase que lo ganaste, ¿eh? Tiki-tiki, ¿no? Cortito, claro. Muy bien. Mi agenda. Es revelador. Yo tengo esta lucha, que ya la dije acá, que los varones tienen mucho miedo a la cartera, al punto de que... mentira. Sí, muchísimo. ¿Quién de ustedes tiene cartera? Una cartera o algo parecido a una cartera, o una riñonera o algo. No, boludo, usa mochila. Y otra moda de los varones. Pero ponete a la notebook en la riñonera. ¡Mochilas vacías! ¡Van alcoholes! ¿Qué tienen, 6 años? Tipo una mochilita... Toda vacía, toda... Tres hojas rayadas y una virome sin tapa. ¡Ay, qué bronca me da! Tienen unas mochilas gigantes y adentro hay una billetera, una llave y el celu. Bueno, pero te juntás con hippies. No, mochila porque tenemos una computadora. No, porque no le dan los huevos para usar la cartera. No le dan los huevos para usar... ¡Huevo, Dibu! No, mentira, épica, paz. Tú querés cargar todo de la cuestión de género. Es que te juro que sí. Es de género, papito. No, la riñonera es un hallazgo. Nunca te vi con una riñonera. Hippie, pero no compartimos más allá de este escenario. Es verdad, mentira. Hemos visto para trabajar. Hemos visto, Manu. Voy a salir en defensa del compañero Manu. A la cancha se va con riñonera. Otro que tiene vértigo en la cola. No, yo uso riñonera, voy a la cancha, pongo la radio, el carnet de socio. Sí, voy con la radio. ¿Te dejan entrar con la radio? Descubrí algo fabuloso. Si te la metes en el culo. No, es más fácil. Si la llevas en la mano, la policía no se da cuenta. Literal, te lo juro, hace un año. Se acaba de dar cuenta. Sí, ahora lo dije, pero ¿lo pones así en la mano? Atentos en la departamental de Quilmes. Y miren las manos, dice. Una vez la llevé en la riñonera y me dice, no puede pasar con la radio. Digo, dale, hace 25 años vengo con la radio, vengo con la radio a la cancha. Y no me la querían dejar pasar. Al otro partido la llevé en la mano y así sobreviví. Yo a lo que increíble. Sí no me animé nunca, que algunos varones sí vi que lo hicieron, pero me da muy futbolista. ¿Qué? Es, el morro. Claro, es como un botinerito. Lo detesto. Es una cartera para la masculinidad. Pero es incómodo, porque lo tenés que llevar así. Es el clutch de ustedes. Es el clutch. Pero no me gusta porque es incómodo. La te la colgás acá y fue. ¿Qué te hace creer que una cartera es cómoda? No sé, que te la colgás. No, como esta. Vinieron pesada el asunto. Es que tiramos un temita tranqui, liviano. La moda no es un tema tranqui, la moda es política. E incomoda. No, y de la moda lo que siempre me inquieta es cuando se ponen, porque como decís vos, nosotros es más sencillo, tenemos un pantalón, nos dejamos los lienzos, meamos, ¿no? Cuando tienen esos vestidos muy complejos, no es tan fácil. No, bueno, ni hablar. Y todo lo que es Body by Milly. ¿Cómo? Todos los que son enteritos. ¿Cómo se dice? Cat suite. No sé cómo. No, como si fuese una malla enteriza, pero. No, estás desnuda, así agarrando para que nadie abra, porque estás realmente desnuda. Con la cartera colgada en el cuello. La cartera colgada. Haciendo equilibrio para no mearte. Es insoportable ser mujer. Ustedes no tienen idea. Hay que ser tipo. No, la otra es que pongan un cierre en esos. ¿Cómo se llama? Acá. Exacto. Un cierre a la altura. Todo esto para que no haya papel después, porque ya lo hablamos. Ya lo hablamos. Después el brazo con la cosa. Sí. Con la cartera te limpia, ya no sabes. Más o menos. ¿Qué más? ¿Alguna cosa más que estén en nada? Vamos tomando nota. Hoy quiere ser huevo. Sí, pues pido perdón por todo junto. Huevo, Dibu, huevo. Quiere ser huevo y Dibu, dijo ya. Épica. Épica, pa. Pero. Es igual, ¿eh? Obvio, pa. Épica. Le ponemos. ¿Cómo es la primera, tu primera línea? ¿Qué le agregamos? Le ponemos magia. ¿Viste mi primera línea? ¿Cómo era? ¿Cómo? Le ponemos magia. Le ponemos una magia más. Le ponemos una magia más. Le ponemos una magia más. Qué hombre.
Hablemos del partido de ayer, ¿o no? ¿O vos querés parar de asunto de Estado? Más no tengo ganas de hacer nada. Mi mente está como ida. Vos hoy no querés trabajar. ¿Sabés por qué? Porque es tu último día con 45 años. No quería hablar. Hacen la quebralo, quebralo. Age crisis. Quebralo, que llore, quebralo, quebralo. Hoy a las 00 horas cumple 46. El final de su vida realmente, porque a los 90 probablemente... Sí, digamos, no, nadie calculaba más. Es tu única mitad. No, yo ya venía. ¿Podemos hacer esto? La única apuesta que hacemos. ¿Podemos hacer esto, Eli Fede, compañero? ¿Podemos hacer esto? Yo te hago de productor de tele que te voy pasando a tu oído lo que tenés que hacer para quebrarlo y que sea un momento de emoción. Perfecto, dale. Ah, tirale de nuevo, hoy es tu último día. Vamos. Fede, quizás hoy te sentís raro, como ajeno. Ponchalo. Como ausente. Y si se quiebra, mantené tensión. Hoy es tu último día con 45 años. Ahora mantené tensión y hacelo larguito, mantener. 45 años, ojo, donde viviste muchas cosas. No salen de ahí las lágrimas. Los varones no saben lamentar lágrimas. No saben llorar tampoco. No te distraigas, Eli, no te distraigas. Llegás acompañado, llegás... 9 rating, seguí. Amando, seguí. Siendo amado. Seguí. Silencio el resto de los paneles. Armaste una familia preciosa, Fede. Ahí, entra ahí, entra ahí. Un momento... Hablale de la familia, del perro, hablale... De vivir los frutos del hogar que armaron con Connie. Eso, rescataron una... Controlos, música. Rescataron una perrita que estaba siendo maltratada por tu suegra y le dieron una vida mejor. No más. Mila no estaba bien, estaba descuidada, estaba sufriendo. Déjale un poco de espacio. No se llama Mila. Déjale un poco de espacio. Para respirar. India. Déjale espacio para que llore. Déjale espacio para que llore. Tirale la frase y soltó un poco de aire. Dale, 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 dale. Vos sabés lo agradecidas que están esas perritas. Respira profundo, Eli. Ese gatito. Transmitirle que vos te emocionás. Dale. ¿Saben? Ahí, bien. Saben. 9-3, nosotros 4-3, Olga. 9-3, nosotros 4-3, Olga. Connie. Ellos están con la piba en goma, nosotros estamos con esto. Vamos, vamos, vamos. En goma. Dale, dale, dale. Fede. Ahí lo tenés. Llegó la segunda mitad de tu vida. Ahí, es ahí. Bájale la atención. Es el momento de disfrutar. Es muy fuerte. De vivir, de gozar. Y hoy a la noche nos la reponemos, hijo de puta. ¿Está bien ahí? 10, 2, 13, 3, 5 es. Gracias. ¿Qué dice? Los números son rarísimos. Funciona. La chica en goma, ¿cómo es? Y no sé cómo decir, qué sé yo, no me acordaba los nombres. Les liquidamos. Esto es lo que hay que hacer todos los días. Tensión, sonido, aire, ambiente. Y ahí tenés. Mirá cómo lo quebraste al polaco. Mirá. Saca moco por el ojete. Mirá, es increíble cómo te emocionaste, cómo lloraste. Los hicimos alucinante. ¿Querés decir unas palabras? No, yo... Bajar la data de la emoción. Dejá de que las lágrimas salen por mí. Tiene lágrimas en la frente. ¿Cómo llegan las lágrimas a la frente? En su cuerpo no existe la gravedad, amiga. Cuando uno llora mucho, transpira las lágrimas. Sí, ¿no? Hay una de las cámaras que era más transpiración que llanto. En el cortísimo. Depende, sí. El pepe. Hice lo que pude. ¿Estamos todos muy vagos y atorrantes, o me parece a mí? Partido. Cada uno la suya. La pregunta es, ¿había que haber sacado a Messi? Antes. Messi. Muy mal, Messi. Es un fracasado. No te voy a permitir. No te voy a permitir. Ojo con lo que decís. Qué fracasado que es Messi. Por Messi, cumplió un ciclo. Sí, que vaya al Barcelona. En el Barcelona juega re bien y acá... Yo aparte, ayer no lo vi cantar el himno. Tengo una idea. Vamos a hacer un minuto de silencio por la selección, me parece. Sí. Pueden hacer lo que quieran. Ojo, y algunos hicieron el minuto de silencio. No sé, pero estaba Azaro y... Azaro, algunos hicieron el minuto de silencio y pegaron la vuelta después. Sí, obvio. De última, si nos cancelan después, llamamos a un viejo a opinar cosas y listo. Volvió de ahí, volvió de la... ¿O no? Sí. Nos ponemos en media con un viejo gaga en un monoambiente y ya está. Nos perdonan todo. Está muy bien. Hicimos pelota. Pero parece que... El otro día salió a decir... Que Rebord está contra él, que no sé qué. Cualquier cosa. Sí, está muy contra él. Fue lo invitado. Es la agenda. Está loco. Rebord tiene una lista de gente a la que destruir está. Este no. Y empieza él porque es con la A. ¿Me entendés? Por eso. Invito. A de Azaro está primero. Por eso.
Sí, sí. Tremendo, tremendo. Volviendo mañana a las... festejás con Rebor y Mali Pichot. Sí. ¿Cómo? Con Gerardo Romano. Con Gerardo Romano. ¿Suena, hermano? Con George W. Bush. El mismo día. Hermano George W. Bush también. ¿Y Schwarzenegger era? Schwarz... No, y no. Stallone. Stallone. Qué lindo. El mismo día que Stallone. ¿Y Fede, sos del 78? Sí. Qué lindo. Qué lindo para regalarle la tapa del diario, ¿no? De cuando nació. ¿Cuál es la tapa del diario del 78? Un operativo casi. ¿Alguna, alguna tapa del 78? De cualquiera, Juli. El clarín de ese día, en un operativo. ¿Alguna tapita del 78? Buscate para homenajear a Fede. Una tapita. Una tapita. Una tapita de coca. Ya no, éramos campeones. Un montón de años. Ya éramos campeones, sí. Éramos, efectivamente, éramos campeones. Post-mundial, ¿no? No, dicen que le pidas perdón a Duca. Éramos campeones. Quilmes campeón 78, señor. ¡No, del 78, Fede! Dale, campeón. ¿Por qué no le regalamos esto hoy? Dale, campeón. Me tendieron una trampa. Regalémosle esto hoy. Me tendieron una trampa. Era como yo entré como un boludo pensando que hablaban de mí, hablaban de Quilmes. No, no, pará. ¿Querés que te contemos el trasfondo de esto? No, no quiero. No, que no, quiero. Dale, mandale. Es importante. Vos empezaste a decir, es mañana ese cumpleaños, qué sé yo, y recibo un mensaje de alguien que está más enfermo que Manu y que yo, que mi viejo, y me dice, Fede es del 78. Porque en el 78 salimos campeones. Está loco. Sí. Completamente loco. Pero no es algo que podamos olvidar fácil, ¿entendés? No. No. Qué bueno que llegó el momento Quilmes ahora 8:30 porque yo me quedo mal. No, lo bueno de empezar, bueno 8 y 7 es que el momento Quilmes llega en un momento más cortito para mí. 8 y 7, si lo das vuelta, 78. ¡Campeón! ¡Dale, campeón! No tiene ningún sentido lo que están diciendo. Son tan quilmenios que ni siquiera alientan a Argentina. ¿Fue la última vez que salieron campeones esa? En tu cara, monigote. Habla, habla. Así, ¿no? Habla, boludo. De la primera división. No respondas, Manu, no respondas. Iba Quilmes, carajo. Quería saber. De la primera división, sí. Yo soy un poco de Quilmes, tal. Salimos campeones después de la B Nacional, en el 91, por ejemplo. Campeones en hockey muchas veces. ¿En hockey? Che, me van a echar la culpa a mí. O sea, habla de lo mucho que te quiero que no te esté haciendo bullying por lo de hockey. La copa Ciudad de Quilmes. Desde que nací. Realmente los adoro a los tres. Nunca más salió campeón. Desde que nací que nunca más salió campeón. Soy Jetta. Uy, Jetta. Desde que nació Schwarzenegger nunca más se Mufa, campeón, boludo. Pero ahí es porque todavía no eras hincha de Quilmes. Claro, ahora sos. O sea, ahora que sí. Lo tengo tatuado. Quil... ¿Ah, sí? No le puedo mostrar porque es un lugar indecoroso. ¿Le hiciste en la punta? Jota. Una tirita. Una tirita. Toda en la chota. Como un brazalete en la chota, me dice. Que dice cac. Cac. Me gusta que en el chat pusieron It's Quilmes time y un montón de birritas, porque cierra por todos lados. La verdad es parte del ADN. ¿Por qué no hacemos programa un día de ahí desde la cancha de Quilmes? Ya que rompe tanto los huevos. Y la verdad que sí. Sí, pero ahora no, pues hace frío. No, te muero. Ya el frío. No, ya, ya hace mucho frío siempre en la cancha de Quilmes. No, no están dadas las condiciones. ¿Por qué? Porque es zona sur. Claro, porque sí, está despujado. Y no me hagas Quilmes centro. Vamos a Barrio La Matera, vamos a La Cañada, vamos a La Yapi. No me hagas Quilmes centro, donde está. ¿Vamos en la cancha o vamos a recorrer? No, recorremos la ciudad. Muy bien, la ciudad. Hablaron de la super sopa de la Universidad de Quilmes. Pone sí, cuatro señor. Comentarios sí. en conjunto. No hablamos de Palestina todavía. Ayer en Telefe hicimos la nota. La super sopa, el super guiso, otra universidad. ¿Otra vez? Quilmes, grandes cosas que sacó. No sé cuál fue la novedad al respecto, pero... No, la mostraron ayer en tele. Por el tema de... tiempo la vienen laburando. Empezaba el invierno. Está bien. Lleva 10 años la super sopa. Más o menos. Y el super guiso. De lo mejor que sacó la UNQ. ¿Qué? Sí, obvio. Y a Nadia. Nadia Chiamone. Y mi papá que daba clase. Che, y mi papá daba clases sociales. Por ahí te doy clases. Grande. A vos. ¿En la Universidad de Quilmes? Sí. ¿Cómo contás Quilmes. Esto recién ahora? No, ya lo había contado. Ustedes no me escuchan. Eso, está bueno el reclamo retroactivo. Sí, exacto. Siempre es lo mejor. Está muy bien, muy bien. Bueno, partido. Sí. ¿Quieres saber lo que vi yo? Dale, loco, contanos. Yo vi una Argentina. Sos nuestro Mickey Mouse. Nos superaron, Fede. Yo vi una Argentina que fue superada en el segundo tiempo por Ecuador, sobre todo en lo físico, no en el aspecto físico. Un tema por resolver, que es que Messi no estaba al 100, o físicamente, o no... No, Messi estaba al 40. Estaba un poco oído, pero bueno, no sabía, o sea, que la verdad que no... ¿Qué significaba eso? ¿Tener que sacar a Messi? No sabemos, no sabemos. Por ahí en el segundo tiempo, sí, a los 70, que entre otra persona, chiqui. Por ahí tendría que haber entrado Di María por Messi. Y Di María, la verdad que el primer tiempo, yo a los 20 minutos dije, sin Di María esta selección. No va. No tiene cambio de ritmo. ¿Sabes qué es tremendo? Que Di María ya anunció, después puede rever su decisión, pero que se va a retirar en esta Copa América. Y no hay alguien para reemplazar. No, y ayer estuvo a punto, a un penal fallado más, de retirarse no jugar más. Sin jugar, claro.
Porque no entró, claro. Y... Bueno, igual se jugó un montón. Que tampoco vas a priorizar que... Es que tampoco vas a priorizar la agenda de retiro de los jugadores. No, pero no por eso, sino porque... Puede ser campeón del mundo. Y Sojol entró. Bueno, eso está bien, pero... Messi se retiraba ayer. No, tenía que seguir jugando un poco más. Di María, un toque. Ayer lo que me gustó. O sea, si no metieron un gol en el último minuto, tipo de descuento fue ya, ¿no? O sea, no cascotearon, No, 91 no, me parece. Tenés razón, pero ya en el extendido. Por eso, ya en el extendido. Lo que más me gustó de la victoria de ayer fue que bilardismo puro, jugando mal, sí, eso está bien. De Orto y eso con el mejor arquero del mundo. Digamos, eso es lo importante. Se gana jugando mal de Orto y con el mejor arquero del mundo, estoy feliz. Para mí es que sí, hay que ganar. Y a Eli seguro le gustó que el gol lo hizo Lisandro Martínez. Ay, cómo me calienta Lisandro Martínez. Sí. Qué hombre, madre. Por favor. Y sí, cómo me gusta. Y es espectacular cómo... ¿Qué primer gol. ¿Qué es? Primer gol. Fede, no me seguís. Señor. O sea, es hot no solo porque es lindo, sino porque es buen tipo. Es peronista. Le gusta que sea peronista. Es peronista. Le gusta que sea peronista. A mí me parece hot. Igual, le gusta que sea peronista, te jodea, te calienta que sea peronista. Pues sí, a mí me calienta. Y a mí me divirtió mucho los memes de las redes sociales cuando empiezan Lisandro en el vestuario y ponen a Moreno cantando. o el relator del fútbol para todo, que siempre todo lo que sea una excusa para poner a los goles que eran de unos pocos horas son de todos. A mí me fascina. Perdón, más a favor de Bilardo, sin irme del tema Lisandro, dos cabezas son el área para el gol. Nada, sí, señor. La jugada más vieja del mundo. Pero igual me parece que no, podría tranquilamente haber ganado 1-0 Argentina en un partido no tan bueno y chao, ¿viste? Metimos un golpe. Lisandro en el vestuario pone ahí. la panza esa de la CGT también aparecía. Yo no sabía que era streamer, Licha. Todos son streamer casi. Yo no sabía nada. ¿No te contaron nada? Todos transmiten. La semana que viene. Me enteré. Viene unos días de Inglaterra y el Prime Time de Blender. Para recuperar un poco el ejemplo. ¿Con Mickey Mouse? Vienen los dos. Está. Me encanta Mickey Mouse. Que le digas. Ah, lo tenés. Abajo dice Néstor Vive Gato. Y eso lo reposté. ¿Lo repostaste? Lo repostaste. Que pasé ayer, el 19 de julio. Es un chiste, el tweet de Lisandro que pasé al grupo ayer. Porque... aparecen muchos recuerdos de Lisandro tuitero, previo a toda su etapa en la selección, a jugar en defensa. Bueno, de hecho, arreando a Macri. Fue el único que, no solamente de la selección, no solamente de la selección, sino del fútbol, te diría, que se, por lo menos del primer nivel. Por ejemplo, que el 24 de marzo subió la foto de Memoria, Verdad y Justicia, celebró el aborto en su momento también, es ley huachita. Está a favor del aborto siempre, está, o sea, de hecho... Obligatorio, pide aborto obligatorio. Pide aborto obligatorio en las escuelas. Sí, en las escuelas. Como todos los peronistas. Ahí está, vean. Ahí está. Totalmente carente de seriedad. Aparte, 7 de la mañana de 2019, o sea, fue el mediodía de las Europas. A Macri, época electoral, ¿no? 2019. Sí. O sea, que probablemente cuando dijo dormir mal son todos unos pelotudos. ¿Qué dice? Nuestros héroes y heroínas en cualquier momento de la historia fueron personas que, llenas de incertidumbre, avanzaron diciéndose a sí mismas, sí se puede. ¿Qué creen que pensaba San Martín al cruzar la cordillera de los Andes? No, ¿no se puede o sí? Sí se puede. ¿Qué? Es muy buena la reflexión, ¿eh? Totalmente carente de seriedad. La verdad que es totalmente carente. ¡Qué profundidad! ¿Qué pensaron que yo soy Marín? Además, con esa lógica te entre cualquier cosa. ¿Qué pensaba ya que el destripador antes de encarar una víctima? ¿No se puede? ¿No se puede? El no ya lo tenemos, decía. Era... Es una boludez, pero... Yo digo, ustedes lo gastan, pero es el único que le puso un... No, Manu, ayer un poco un freno, ¿no? ¿Qué, Macri? ¿De qué hablas? Mauricio es el único que ayer metió dos garrafas. Metió una cuchara ayer, bueno, ¿no? vamos con... No sé. Pero me encanta que vas busca el eje macrista, tipo... Yo digo, pero Manu, vamos ayer... Ah, qué bueno que haya un grupo que reivindica a Macri, porque qué importante. No le invado por respeto profesional su metier, que es la política. No invado la columna de... Claro, porque... Sos lo más, boludo. No, es un placer laburar. Eso se trata. Son cosas de código de periodismo. Ya sabes, yo soy un... El código de periodista. Periodista es increíble. El código, ¿eh? La humildad, sí. la entrega. 70 años. Perdón, ahí vuelvo a Lisandro solamente muy... Otra vez, ¿cómo ahí, rompemos los huevos con la ideología de los jugadores? Me gustaría recrearlo, no sé si ahora, en algún momento, con él y de hecho invirtiendo roles. Que ganen, qué carajo me importa lo que piensen. Hay un... No, pero hay un meme que sale mucho, que es Jorge Porcel Jr., creo que en el programa de Carlos Monti, mientras creo, Amalia Granata le dice, ¿por qué vos no sé qué, tenés que buscar trabajo? Y él empieza... Por los principios sociales,
que pero nada establecido. Y cierra, qué gorila que sos, mamá. Qué gorila que sos. Es espectacular, amo ese recorte. Ay, me alegra. Oye, ahora mira, ya me lo paso. Sos muy peronista, Manu. Es se da cuenta, Manu. Todos somos peronistas. Sí, sí. Pero todos somos peronistas. Pero es de Pichetto. Yo soy más peronista del 90-99. Sí. Eso es malísimo. ¿Es peronismo? Es. ¿Para qué te paso ese de Shailin? Mira la bronca que le da. La bronca que me da. Que reivindica. Dejo de mierda que no tiene ni idea de lo que era mi enemigo. La bronca que me da. Se le cae la lapicera de Manieto encima, el tipo, boludo. El tipo la la lapicera dice revista Vida. Agarra la Canaletti, ¿viste? La Canaletti que de golpe. Le mandamos un saludo que está internado. Sí. ¿Está internado? ¿En serio? La puta metida. Ahí está. Un abrazote. Muchas condiciones. Si yo te quiero dar un trabajo, te digo, tengo 1.500 pesos para darte. ¿Vos lo aceptás? Que sos, mamá. Él está tronadísimo, me encanta. Hace 10 años o más, no sé cuándo. Ahora está manejo de manos. Está con jabón. Está con jabón. Gorila que sos, mamá. Bueno, está tronado. ¿Qué gorila que sos, mamá? Sí. Te voy a empezar a usar cuando digas alguna gorila que a tanto se te escapan. ¿Eh? Decíselo. Me mide el aceite, este pelotudo, boludo. ¿Crees que te mide el aceite? No. Bueno, vamos a empezar con algo. Dale, ya antes que se caigan. Antes de que se peleen. Tiraste el tema de Mauricio. Es que eso a favor. Pero quería preguntarle a Manuel si es como la vendieron en los medios. Se partió el pro, desarrollo. Ayer lo habíamos anticipado en reiteradas oportunidades acá en desayuno. El pro tenía su reunión de asamblea, la conformación de la asamblea que estaba preacordada entre la gente de Macri y la gente de Bullrich. Podemos decir Macri y Bullrich en definitiva. Para que, así como Macri había sido sancionado como presidente del Consejo del PRO o presidente del partido formalmente, Bullrich fuera la presidenta de la Asamblea. Ya venía circulando que le iban a hacer el vacío a Bullrich, que había juntado los votos Macri por afuera para que ese lugar quede para Yesa. ¿Por qué es importante la Asamblea? A ver, por dos cosas, básicamente. Una, por lo que representa en cuanto a equilibrio de poder, tiene dos órganos internos, el Consejo y la Asamblea del partido, uno para Macri, uno para Patricia, ahí estaba el equilibrio planteado en el nuevo escenario. El otro es porque la Asamblea formalmente... ¿Quedó a todo esto el grupo de la Reta? No, sí, afuera. Quedó prácticamente afuera del PRO, ¿no? Como... No, en la lista, incluso para que esto sea así, en la lista de unidad del partido, la que encabeza Macri, hay gente de Macri, de Patricia, tan intercalados. Claro, por eso, de la Reta no. Nadie, no está. De hecho... ¿Quién es de la Reta puntualmente? Es que los que eran de la Reta se reconvirtieron para un lado o para el otro, volvieron al macrismo o tienen millones individuales y después quedan algunas referentes en la Cámara de Diputados, o sea, Álvaro González, un diputado macri, larretista, digamos, pero está votando todo con el resto. Claro, claro. Espacio. La otra senadora, Tagliaferri. No, Tagliaferri. Sí, Guadalupe Tagliaferri, la senadora que entró con Lustó, es larretista, si querés, pero está votando todo con el PRO. Sí, sí, sí. Está desdibujado el larretismo, está claro, si es que existe como tal. ¿Por qué es importante la Asamblea del PRO? Porque es el órgano partidario que define las alianzas políticas y alianzas también electorales. Claro, la Asamblea. Si quisieran formalizar una alianza con la Libertad Avanza... Juntos por la Libertad. Juntos por la Libertad, el PRO Avanza... Seguro iban por un nombre del estilo, ¿no? Como... Si quieres formalizar eso, tenés que hacerlo a través de la Asamblea del partido. Por supuesto, no depende solamente del presidente de la Asamblea, sino de los asambleístas. Hay gente de todos los sectores internos. Lo que hizo Macri fue juntar los votos para que no sea Bullrich. Como dijimos ayer, fue Yesa finalmente, el presidente del partido, Martín Yesa, ex... El presidente de la Asamblea. El presidente de la Asamblea, el ex intendente de Pinamar. Mientras el presidente del partido es Macri. Exactamente. O sea que los dos espacios más importantes, el que preside el partido y el que preside... Hay algo de Mike Chowey en Yesa, ¿no? Sí, hay algo de Mike Chowey completamente. Sí. Entonces, presidente, para el de partido es Macri. Sí. Yesa de Macri, o sea, Macri se quedó con el PRO. Con los dos órganos importantes. ¿Se va Bullrich? Bueno, no, por ahora no. Lo que plantean es por ahora no. Seguimos dentro del PRO, pero con las diferencias. O sea, esto ya te habla de una grieta interna muy evidente y difícil de disimular. Pero, los que, por ejemplo, en el bloque del PRO de los 37 diputados que tiene el PRO, que son de Bullrich, 100% de Bullrich, que responden a Bullrich mucho más que a Macri y más, hay 6 o 7. Después hay algunos que son históricamente de Macri, pero que hoy están más alineados con Bullrich.
porque también están más alineados con Milei, caso Hernán Lombardi, por ejemplo. Claro. O hay otros que ni siquiera son de Macri, pero que están más alineados al gobierno, como Santilli. Entonces hay que ver cómo se reacomoda ese bloque, si efectivamente se parten, porque habrá otras cosas en juego. Como no está definido todo eso, por ahora no se parte formalmente. Sí está claro que, sobre todo, ayer estaba muy enojado, por ejemplo, Davián Arabia, Pablo Walter, muchos de los bullrichistas puros, diciendo, che, Macri no cumplió este acuerdo. En el medio está, por supuesto, lo electoral. ¿Ese era un acuerdo que establecieron cuándo? Lo establecieron hace un par de meses cuando se definió. Antes iba a haber dos listas internas. O sea, iba a haber una interna partidaria que no, algo no pasaba en el PRO. Una lista de Macri y una lista de Bullrich. Para no llegar a esa instancia y para que se defina a través. Para la asamblea, digamos. Para el partido. Pero elecciones internas del partido. Claro, pero ajá, para que no haya elecciones internas se acordó esta lista de unidad y este acuerdo, bueno, el partido preside uno, la asamblea preside otro. Ayer, una curiosidad, Bullrich estuvo toda la semana, sabiendo que le iban a preparar esta jugada, que ya se sabía, queriendo ir igual a la, tenía la intención ya de ir a la asamblea para generar una situación de ruido ahí, para exponer su intención original, según me cuentan, era exponer el acuerdo que Macri no cumple y que Macri no cumple el acuerdo. Macri no estuvo ayer, Macri de hecho está en Madrid, estuvo en la Fundación Vargas Llosa. Qué monstruo. Ayer y la Fundación de la Libertad, o sea, estuvo en cena de las fundaciones con las que él suele moverse, sobre todo en el exterior. Pero, por supuesto, dejó todo armado para que pase lo que finalmente pasó. Bullrich quería ir para generar esta situación de confrontar, de incomodidad, a ver si podía llegar a dar vuelta a la situación. Muchos de su equipo le aseguraron, no, Patricia, no vayas, no solamente porque vas a perder y vas a quedar expuesta como la cara de una derrota, sino que al mismo tiempo, por ejemplo, está el caso Loban dando vuelta, que ya hablaremos. Claro, claro. Y vos sos la ministra de Seguridad y en el medio de esto... Vas a estar en la internita que le chupa un huevo a todo el mundo. Exactamente, claro. Que por supuesto a ella no, pero tanto así, o sea, tanto no le chupa un huevo a Bullrich lo que pasa en la interna del PRO, que ayer Bullrich no fue, no se expuso a la foto de la asamblea, esto era en el barrio de Almagro, en el Abasto, cerca del Abasto, no fue a la asamblea, el lugar donde era físicamente, pero estuvo en un bar a una cuadra mientras pasaba todo esto. O sea, mandó a los suyos a hablar. En la rosca. Lo estaba siguiendo en un bar a una cuadra todo lo que pasaba y ahí decidió mandar una carta también en la que habló justamente de los acuerdos que no se cumplen de parte de Macri y demás. El PRO queda a nada, a un soplido de romperse entre Macri y Bullrich y hay que ver qué pasa, sobre todo cuando la semana que viene o la otra, más tardar, según me cuentan, Macri va a empezar a salir a hablar, como había prometido que iba a ser post ley base, para plantar posturas respecto al gobierno sobre todo. ¿No habló ya en ese sentido el posteo de cuándo? Sí. Por eso, en relación al reparto De la coparticipación. La coparticipación es la primera bajada de diferenciarse de Milei. Sí, sí, si querés también el comunicado de esta misma semana de la Fundación Pensar, la Fundación del PRO, en definitiva, en la que habla de muchas incertidumbres del gobierno, o sea, pone sus reparos. La carta que escribe Macri, que publica en realidad antes de ayer, sobre la coparticipación, me cuentan que está hace 3 semanas escrita. La bocha. Estaba hace 3 semanas escrita, preparando para que le den el enter para publicarla, esperando, por ejemplo, que pase la ley bases y ver cómo se reacomodaba el mapa o qué pasaba con Patricia Bullrich, como todo siguió el orden de lo establecido. Finalmente Macri le dio ese enter desde el otro lado del charco. Salió un comunicado, no sé si lo tienen a mano, y después hay una declaración de Yesa. Salió un hilo comunicado que ahí está. Esta mañana se eligieron las autoridades de la Asamblea del PRO, concluyendo la etapa de renovación de autoridades. Fuertes aplausos. Un 4 de julio. Un 4 de julio. Y supongo que después venía como todo el hilo con las autoridades y después estaba una declaración de Yesa, Martín Yesa. 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 Vuelvo a decirlo porque acabamos todo Quilmes, hincha estudiante. Ah, está bueno. Que lo está bueno. No, lo digo. Es bien. Importante. Ya me hinché los huevos con Quilmes, hincha estudiante. Todos los demás son hinchas de Boca. Y ayer pasaba algo también gracioso, que había algunos que de los bullrichistas, si querés, que se animaban un poco más a ir contra Macri abiertamente. Damián Arabia, por ejemplo, que decía, acá hay gente que no cumplió ese acuerdo, y típico de los periodistas, bueno, ¿quién? Todos sabemos que era Macri que no cumplió ese acuerdo, está claro, pero viste que eres el título para el recorte o para el viral o para el título del portal o lo que fuera. ¿Quién no cumplió ese acuerdo? Bueno, ya todos sabemos. Y de repente aparecía algún otro queriendo ponerle paño frío a esa interna, decía, son los mismos que el año pasado y forzaron la interna y perdieron por goleada, o sea, tratando de identificarlo con la reta. No, pero tratando de llevar a la reta, la verdad que ahí están. La reta no tenía nada que ver, neta, la vio de afuera y hoy está en el mismo lugar que Patricia, que es
La Reta se habla mucho de una alianza masa. La Reta con masa. ¿Qué está haciendo Ori? El centro. ¿Horacio? El eje. El, ¿cómo que, se llama? El centro democrático. El centrado en Brasil. Corea del Centro. Lo que me contaron de La Reta y masa. Se autoanulan los votos. Los Pichetto también. Qué delantero. Se piantan los votos entre ellos. Es una cosa de loco. Lo de La Reta dicen, se anulan. Oh, ¿cómo te vas a juntar con masa? Lo de masa dicen, ah, no era peronista. Lo de Lustó dicen, no, con estos dos no vamos a ningún lado. ¿Quién mueve, Mauro? ¿Muevo yo? Sí, no sé qué los juntaría, digamos, a menos que traen a, ellos me apelan. Espanto, nene. Yo sé si La Reta y más en un momento apelan a que haya una especie de decisión de la sociedad argentina y diga, ¿sabes qué? Creemos en el centro. Paremos un poco. Claro, paremos extremos. De liarnos. Vamos a la chancha. Pero puede ser. Remangarse y trabajar, che. Y vamos por el centro. Nunca jamás. La ancha avenida del medio que fracasó siempre. Siempre. Imagina, no se entiende la gente. El frepaso. Yo creo eso. Sí. No, bueno. La alianza. El frepaso no era del centro tanto en ese momento, digamos. Pero imaginen el mundo así, ¿no? Con una coalición de centros ganando, ¿no? Por ejemplo, en la calle la gente se... Aparte del mundo aparece la... No, la gente se salvaría así en la Argentina, por ejemplo, después de un hecho así político importante, un vecino le diría a otro, me encanta que seas peronista, aunque no piense como vos. Del otro lado, ¿entendés? Te respeto. Sí, claro. Te respeto, vecino, a pesar de nuestras diferencias. Perón, no comparto con vos. Sin embargo, ¿cuánto vales? Ales, somos todos radicales. Y Ales, Alejandros. Morales. Todos los Ales. Morales. Alejos, Alejandra. Me encanta la diferencia. Me encanta la diferencia. Y Ener Valencia. Ener Valencia. Cagón, Ener. Error penal. Cagón. Estaba que lloraba, Ener. Me dio un poco de pena. Antes que era el partido más importante. Patealo bien. ¿Dijo eso? No puede. Me dan ganas de abrazarlo y me... Le mandamos un abrazo desde acá. Se cagó todo con Dibu, ¿eh? Se cagó y se hizo caca. Caca directamente. Quiero muy buenos culos los ecuatorianos. ¿Cómo? ¡Ey, sí, qué bueno, sí, Fede! Gracias por visitar. Alguien lo tiene que decir. Muy buenos culos. En un momento vi y dije, pero qué buen culo, ¿no? Unas buenas mesitas tenían. Pero sí, era una repisa. El que entró en el segundo tiempo, el alto, el delantero, una repisa. No, los cuerpos nuestros y los cuerpos de ellos, realmente una distancia total. Y los cuerpos de nuestros jugadores. ¡Ay, papi! Nuestra selección. Leia. No, igual yo vi buenos cuerpos también. No, pero había buenos culos. Pasaban por encima, también, boludo. Sí, pero ellos están en un nivel muy alto. Caoba, muy alto. No, más alto, más grande. Los brazos que tienen. Charco de baba. Amigo. Amiga, retrola lo que voy a decir, pero están bárbaros. Volviendo a Martín. Retrola lo que dije. Volviendo a Martín Yesa, no. Ay, amiga, red de varón, pero aguante la política, boluda. Red de varón blanco. Re chabón, pero amo la rosca. Amo la rosca. Varón blanco, cis, heterosexual, etcétera. ¿De qué? Nada, estaba aportando la lectura de la ideología de del Sarabunsen. Pino Tortu, chao. Uy, estás pinchadísimo. Tortu está muerto. Estás pidiendo ayuda. Parece que hay problemas con el audio, ¿viste? Hay problemas con el audio. Se coloca. Se corta, pero se entiende, dice. No quiero ver la gente. Quiero ver, claro, quiero ver como... Sabés que va a salir complicado, eso quería decirte, prepararte psicológicamente. No rompas la pija. Algo. Vení. Bueno, también es el audio. Pero se va a cortar también. Y yo no rompas la pija, hermano. Sale como sale. Viste que el tema audio... Mirá con la escarapela, él. ¿Tiene escarapela? ¿Ese pancito es el desayuno? ¿Qué pancito? No, estamos viendo si... Ah, qué pelotuda que soy. Yo pensé que había un pan, me reilusioné. Por tú. ¿Qué pancito dijo la otra? O sea... Por ahí ya había un pan que yo no vi. Yo lo hago por... Me obligaron acá. No, recién charlábamos... No me molesta. No, sé compartirte. Hoy charlábamos recién de una canción que teníamos que pensar, que era una Argentina donde ganase Corea del Centro y toda la gente se ama y se saluda con respeto a los partidos políticos. No hay diferencia, ni nadie se insulta. Peronistas con radicales, radicales con libertarios, hasta parece el PI, reconoce su partido intransigente. El partido intransigente vuelve. No transigía nada. El PTS, el MAS, todos así con mucha onda. 0 grados, ni frío ni calor. Eso. Eso, y todos como que se quieren y se tiran buena vibra. Ay, sí,
Una canción de música de Bossa Nova me gustaría. Y después sí, lo pensamos. Bastante liviano, Tortu. Están muy conectados. Es Bossa Nova, ¿no? Funciona porque yo... Esto me van a matar en redes. Nadie, a nadie le va a importar. No importa nadie. Pero a mí siempre la Bossa Nova se me hace un poquito tibia. Sí, al fin alguien lo dice, por viejo. Eso. Por ¿a vos eso te gusta tibia igual? Falda, bebé. ¿Por qué le toca como el entrepierna? Es rarísimo. Pero es para lo que te dije. Está sentado en mi falda, bebé. Pero no es para lo que te por dije. Por eso... Por, Mauro, o sea, la conexión es total. Bebé. Porque Bossa Nova medio como... Saudachi. Saudachi. Sí, están cargando un país, boludo, un país hermano. No, no, un género, un género. No, está bien, son hermanos, pero... No es la que sos, mamá. Brasil, Música popular brasilera. No, los chetos escuchan Bossa Nova. Sí, totalmente. Los brasileros estándar escuchan ojo. MPB. ¿Es el reggae de los chetos? MPB también es Bossa Nova, no entra no, no entra Bossa Nova. Ah, mira. No, usted, sí que te no, usted, sí que te no, usted. Sí que te no, usted sí que te no, usted no sí. Eso no entra en ningún tipo de música. ¿Qué dice? ¿Qué rap? Está rapeando. ¿Qué hablas? Chicos, demente. Música urbana. Música urbana brasileña. No, usted sí que te 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 no, usted atrás a punta de dado. No, usted sí que te no, usted sí que te sale muy bien. Atrás a punta de dado. Atrás a punta de dado. Un cotolengo temprano. Ahí la mano, me pone mal. ¿Podés, Mariano, tomar la manito que le pone? La de Fede, la de Fede. La de Fede, la otra. Esta mano, tengo una. Es rara, es rara. No llega, ¿no? No sabe dónde poner la mano. Ahí. Se la apoya ahí. No hay otro lugar donde apoyarla. Pero. En la nuca o en la cabecita es otra linda. No, 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 nada, te quería preparar psicológicamente. Te quería preparar. Trasbriguerian. Para que no... ¿Sabes? ¿Briguerio? Lindo verbo. Ustedes hicieron lindo verbo. Yo no, vos sabías. Yo soy periodista también, ¿sabías? ¿Querés venir que no a mi sufras. Habitación a que te explique un poco cómo anda el... Que no sufras cuando salga mal, sale mal la música, no sufras. ¿Vamos a hacer un repaso de Medio Oriente? Sí. No, escucha... está bien lo que dice Mauro, ¿eh? Puede ser que salga mal la música hoy. Sí, puede ser eso, te quería ¿qué está pasando? ¿Qué no 23 denuncias ya contra Briguer. 23 presentaciones ya. 23 presentaciones. 23, se sumaron, me dijo ayer. Cuatro más. La Busanichi. Había 19. Más. Sos bueno con matemáticas. 23. Yo, bueno, sabe. Bueno, mucha suerte. Bueno, me voy para allá. Es tu momento. Anda nomás. Tiene que me siente. No, no te bajo ni esto. Estamos diciendo. Lam de poesía. Sale para el orto, no te bajo ni Lam de poesía. ¿Tenés silla, Tortu? No tiene. La idea es que. Toma, Tortu. Para que tiene que tocar. ¿Por qué te pero no tiene silla? ¿Cómo va a tocar? No, no tiene silla. Toma, Mario. ¡Ay, boludo! La concha de tu viernes, ¿eh? Agárralo así, tío. Bien, ahí le están llevando una. No, ya tenés silla, Tortu. Me pone mal. Robigol se rompió, se deslomó toda la vida para comprar cuatro microfonitos. Y vos, boludo. Son cinco, amigos. Son cinco. Yo no puedo. Claro. Yo soy de Boca, no sé contar. No. ¿Eh? Uno, dos, cuatro. Pero con fe te complementás. Claro, él, viste que dijo 19, 23, 4, pim, algo pam. Que la sacó. Pitágoras. Sería difícil. Bueno, ya volvemos. Cuando Tortu arranque, ¿no? Tampoco te tiré por la cabeza. Hoy el programa está raro, ¿eh? Sí, estamos todos de acuerdo. Yo los quiero, nos quiero. Va a ser una segunda hora impresionante. Impresionante. Ahí está. Es esa, ¿eh? ¿Qué le pasa al loco, eh? Es esa igual, ¿eh? Ay, Dios. ¿Estamos? No se te oye tampoco, esperá. Ya casi, vos podés, ¿eh? Tortu, vas a salir adelante. No. Huevo, Tortu, huevo. Huevo. Épica, pa. Estamos. Parece que no se escucha, dormimos tarde, no, por el partido. No, el teclado sí. ¿Yo no? Vos no. No, tu voz no. A ver. Hola. Ahora un poquito no, intermitente. No, está haciendo honor al programa. Hola, más intermitente que desayuno. Hola, desayuno no hay nunca. Intermitencia sí. Nunca. Desayuno no. Intermitencia sí. Uy, la cara de Marini, me da un miedo. Está muy serio, Marini. Esto es preocupante. Y claro, se escucha, vos dale, si no cantás. Pero por ahí quiere comentar. No quería ver. Por ahí quiere loco. Decir, alegro Manon Tropo. Claro, Opus. Opus tocamos, 28. Tocamos y después, ¿no? Johann Sebastián, Juan Sebastián Verón. Dale con mi amor. Estás en blanco y negro. Mi amor. Sos vos. Me la acuerdo, pero la había suena mal. Thank you.
era ese que está lindo? Sí. Improvisé sobre muchas cosas. Muy bien. Traté de empezar con Bach, porque no me lo acordaba, que es un preludio del clave intemperado. Y después llegué a Bowie, después llegué a otro Bowie, después volví a Bach. ¿Todos los caminos conducen a Bowie? No, gente con B larga, él toca solo eso. Ah, ¿eh? Bien, es re rápido. Linda. Abasónicos. Abasónicos. Soy víctima de un dios. Sí. Ahí está. Qué lindo. Sí. Babasónicos, Alejandro Werner. Sí. Werner. Sí, ¿no? Sí. Barry García. Sí, Barry White. Barbara Streisand. Bueno, en fin, volvamos. Toda la información. Todo. Los Beatles. Los Beatles. Mi amigo el más rápido. Mi amigo el más estimulado en la infancia. ¡Los Beatles! A nadie se nos ocurrió. Tenía unos hámster buscando papeles en el cerebro. ¿Quiero? Sí, aparte estaba así. Se llegó. Bueno. Bad Bunny, baby. Vamos. Bad Bunny. ¿Qué estás pensando? Está raro, Manuel, hoy. Manuel está viernes, está en modo viernes. ¿Sabés quién canta muy bien? ¿Sabés quién toca música muy bien? ¿Sabés quién es realmente un músico del carajo? ¿Es con B? Sí, es con B. Lo podés empezar a tocar. Boggiano, ¿eh? Sí. Que... Me encanta cómo canta. Canta bien. Canta bastante. Canta muy bien. Bien. Además, no solo canta, sino que imita. Pero tiene buenos momentos él. ¿Qué cantaba él? Bueno, canta a mi manera. Si lo tenés ahí, mirá. Ay, una hora. Era un homenaje a Berti Venegas Lynch. No, a Berti, Alberto. Alberto Tiburcio. Tiburcio. Lynch. La cara de Venegas Lynch, creo que. Este es el Hotel Libertador, la sede de campaña, ¿se acuerdan? Hay un desafío acá. Mirá. Me gusta. Me gusta, mira el viejo. Mauro. Diciendo cuándo termina. La semana pasada cantó una de Harry Styles. Él canta mucho. Sí, pero fue la semana pasada, me parece que era de una reflotada. Sí, creo que sí. Él siempre comía el bite. Sí. Siempre. Él es parte del Consejo de Asesores Económicos del presidente, ¿no? Eso explica. Qué bueno. ¿Por qué decís? ¿Qué? ¿No se puede amar, cantar y bailar? ¿Ser parte del Consejo? Estaba cantando... A mi manera, el día que el dólar está... Ah, está bien. Ah. Y por ahí es a su manera que el dólar se vaya por las nubes. Sí. Una manera que a él le gusta y... Tampoco tenía, pero también que tendría que estar en una oficina preocupado. No quiero salir a defender a Boyano. ¿Por qué me pones en este lugar? Pero es la que ¿por qué me pones en este pero lugar? Es lo interesante de este programa, que de pronto tenés un progre defendiendo a Boyano y un títere de Manieto diciendo nunca debería estar trabajando. Nunca del vecino indignado. De, deberían estar en la oficina. No, eso, igual sí. Yo te pongo un ejemplo. Cuando... No, pero cuando... El que pone fichas en la mesa viajo al gobierno anterior. Con el comentario bajo ahora. Viajo al gobierno anterior. Cuando se fue Guzmán, que se pudre todo un fin de semana diciendo quién. Un sábado se fue. El domingo, quién asume, si es Massa, si no es Massa, si no sé qué. Yo te avisé y vos no me escuchaste. Llega Batakis. Yo te avisé. Llega Batakis. El lunes se junta Alberto. Batakis, pobre. Se junta Alberto con Batakis. ¿Qué es lo primero que suben? Onda, llega Batakis, está todo explotado. Y una foto de los dos caminando en Olivos, haciendo así. Alberto y Batakis, vas a decir, ¿cómo subís esta foto? Alberto bien, y Batakis. No cambia una foto, pero sentate en una mesa, en un escritorio, poné mapas por todos lados, exacto. Hojas, cuadernos. Eso es lo que tenés que hacer, es lo que indica el manual de. O sea, es lo que tenés que hacer. Abrir un mapa. Abrir un mapa y Batakis y Milei. ¿Cómo pones una foto así, Alberto, caminando en Olivo, como si fueran los dos? ¿Te juntas los así? ¿Cómo se llama la chiquita? Dos semanas después vino Massa y lo primero que hace Massa se arremangaron los tipos, están los dos arremangados y sacó una foto así. Después se fue toda mierda, pero ese rato viste, bueno. Están arremangados. Están arremangados todo. No, otra ¿cómo cosa? Se llama la chica esta amorosa, ella que estaba leyendo a Perón en su Instagram? Hey, ¿la vieron ayer? Anteayer. El lunes fue, sí. Pará, no, y al ritmo de Dame Fuego. Ay, no de Sandro, eso. Buscalo. No tenemos eso, por sí, favor. Sí, estuvo el lunes, así que tiene que estar por es ahí. Es alucinante, o sea... No. La mina está laburando. La recontra banco porque está en una dadaísta directa. Pero antes... Estás en un fase más es dada. De los autores... De los autores de ella viendo papeles en el escritorio. Esa era. Y al ritmo de un tema de Sandro. Círculos en papeles. Ahí está, ¿no? Mirá, tenemos. Mirá. Es una
genia. Después es una genia. Hayan visto, está resolviendo el tema comedores, ¿no? No, sí, la causa de Beliboni, aparte. Sí. Y mira, ¿qué hace? Busca. Muy abrigada para estar ahí. Piensa, Tuki. ¿Y qué anota? Porque le baja una data, ¿entendés? Le baja la data y se lo voy a dejar plasmado en este papel. ¿Pero qué? ¿Ya se lo está creyendo? Obvio. Está jugando al FBI, ¿viste? Es increíble. No, pero ni siquiera. Es espectacular. ¿Qué hace? Ahí está. Conecta todo. Me gusta que en el final hace un círculo y un punto, como diciendo, es acá, boludos. El que vio Lo Sospechoso de Siempre, el final. Sí, claro. Se está descubriendo a Kaiser Soze. Ella se enteró. No le spoileen, por favor. No, igual Kaiser Soze los aparece al principio. Mirá. No estoy diciendo nada del Rengo. Qué espectacular. Es larguísimo el video, aparte. No, larguísimo. Y aparte, las cosas que están re grandes, por algo están, el diseño gráfico, ¿viste? Y ella, lo más importante, lo hace. Ya está gratis la Lo vi 10 veces, me fascina. Como jurada del Bailando. Mira cámara, para poner el final. Anda dentro del final. ¿Vos no habías visto? Sí. Mira cámara. Termina y mira cómo es. ¿Ya está? Y sí, lo resolví. Como jurada del Bailando, quiero decir que hizo un buen recorrido de la pista. Porque recorrió todo el papel. Es verdad, Bien. Hay que destacarlo. No hay ningún papel que haya quedado afuera. También. Voto secreto. No quiero cargar tinta sobre el peronismo, pero debería ser una autocrítica de cómo esta gente llega a espacio. Como país, decir, ¿cómo estaba vestido el peronismo? No, el peronismo, digamos. Llega a espacio, esta gente llega a espacio de poder. A la política. Partido, tampoco te agarras con el peronismo. Pues si no, la política general. Mal de este país. No. Desde que usa oversize es otro. Es otro. No, bueno, no digo que haga autocrítica. Típico de Trosco radical. No, que haga autocrítica. Que haga autocrítica. Me voy a quedar calladita. Al margen, que haga autocrítica de este tipo de gente, boludo, que no tiene ninguna ideología de cuadros, de caricatura, de diapositiva política, no sé cómo llamarlo. Bueno. Pero cómo te maneja el fibrón, ¿eh? Sí. Por ahí, por eso llegó a donde llegó. Ni hablar el radicalismo, ni hablar el peronismo, el libertario y todo. Bueno, eso ni esperar, pero digo... Hay pelotudos en todos lados. Sí, pero pelotudo y garca que haya trepado y llegado a espacio de poder y todo, y después se dé vuelta, y bueno, o sea, qué sé yo. No sé. Ay, yo haría autocrítica, si le decía. Canu Kobe, dice la gente. Bueno, en fin, finalmente... Llegó Sturzenegger al gobierno, lo que todos soñábamos, lo que todos queríamos. Al fin se va a salvar la Argentina. Después de amagar durante 2 meses soplándole la nuca. Al fin. Foto de archivo. Porque está con barba ahora, está más facherito. Más fachero. Sí. ¿Cómo se nota que le quieren lavar la cara a Sturzenegger, eh? Sí. Blender, ¿cómo se nota, eh? Bueno, va a asumir ahora como secretario de desregulación. No, ministro. ¿Ministro? Sí, es ministro. ¿Podemos hablar? ¿Un ministerio más o no? ¿Se quedaron 8? ¿Son 8 hombres del ministerio? O sea, crear un ministerio para sacar los ministerios. Son 8. Wow. Los monos yo los conozco. Cerebro. Son 8 los ministerios. Recuerden que se dieron de baja porque Interior dejó de ser ministerio, porque Franco pasó a la jefatura de gabinete. Eran 8. Milei siempre quiso 8. Con esto vuelve a sus 8 ministerios soñados. 8, perfecto. El plan de los 8 con Sturzenegger, que es el ministro de... Qué pelotudo. Es lindo. El regulación y transformación del Estado. Se deja la barba para... Es linda la idea esa de un ministerio para desarmar los ministerios. Es muy... Fantástico. Muy hermoso. Excelente. Para desregular ministerio. A David Lynch le gusta esto. ¿Sí? Es que está en un momento realmente conceptual el... Sí. Mira, anoche, mientras... guionistas de Dark están armando el organigrama. Anoche, mientras pateaba el penal Montiel, por ejemplo. ¿Cómo? Que era exactamente a esa hora. Esa música es Sturzenegger, me gusta. Es Twin Peaks. A David Lynch le gusta esto. En el momento que Montiel pateaba su penal y lo convertía... Uy, qué lindo. Salía en el boletín oficial tanto la reforma de la ley de ministerios, que acomoda a 8 nuevamente los ministerios y forma el nuevo ministerio de... También conocido como Reforma Montiel, se llamaba. Sí. Sí. Y después ya con el último penal, ya estaba también... Sale todo con el de OTA. Sale todo junto en realidad, pero al mismo tiempo, en simultáneo, porque claro, sale después la otra. Sigan con la pelotita, ustedes, sigan con la pelotita. Pelotita, pasa de todo. Va a haber un decreto la semana que viene... los primeros, o el lunes o el miércoles, porque depende del feriado del medio del martes, que lo conocen el gobierno, lo plantean como el decreto 50, que lo que hace es reestructurar todo el organigrama, sobre todo en direcciones, secretarías, subsecretarías, etcétera. Mucho de lo que estaba en la órbita de antes de Pose, ahora de Franco, pero que Franco no quiere saber nada, como transformación del Estado, la Secretaría de Empleo, que es la que negocia los salarios y los contratos, un montón de espacios que estaban en la órbita de Franco, pero Franco, un ministro más político, no le interesan, innovación,
lo que antes era el Ministerio de Ciencia había pasado a ser de POSE. Bueno, todo eso pasa al Sturzenegger, va a haber algunas otras modificaciones seguramente la semana que viene en ese megadecreto 50. ¿Y le sacan algo a Petovelo o no? Sigue con... No, a Petovelo no. Sigue con todo. No. Hay un ordenamiento de las direcciones. Bueno, ya le sacaron, sacaron el Ministerio de la Mujer, lo que era el Ministerio de la Mujer, que pasó a ser subsecretaría y pasó a Justicia ya también. Sturzenegger de gimnasia, te lo digo. Pim, pum, pa. Estudiante. No hace mucho lo putearon en nuestra gimnasia. Gimnasia. Como Cristina. Cristina también, gimnasia. Son lo mismo. Son lo mismo. Son iguales. Son iguales. Sturzenegger y Cristina. Misma agenda. Hoy 6 de la tarde, Salón Blanco, La Jura. Ay. Siga con la pelotita. Vas a ir. Pim, pim, pim. Vos tenés Franco. Sí. Macri. Hay que ver, atentos a las caras de... ¿Qué es lo importante que te ha sucedido más allá de su pasado en el PRO, incluso en el 2001, funcionario de Caballo y demás? Gimnasia. Lo importante ahora en el gobierno es que hay dos bandas de miradas económicas. Digo, dos bandas literalmente. Hay una que es el ministro de Economía, ni más ni menos, Luis Caputo, con Santiago Bausili, con todo su equipo, Furiace, los asesores, todo lo que viene de la consultora Anker. Que tiene una mirada económica, más, o sea, en los detalles, y sobre todo un nivel de decisiones encabezado de una persona que es Caputo, y aparece una segunda banda que es Sturzenegger, con los que lleguen a acompañar a su ministerio, pero al mismo tiempo muy cercano a Sturzenegger es Demian Reider, el jefe, que ya fue designado esta semana, el jefe de los asesores que integra Miguel Bollero y va, pero ahí el importante es Reider, que esta semana fue designado como jefe de asesores ad honorem, por cierto, sobre todo en materia económica, y hay dos tipos distintos y dos miradas distintas, más allá de los liberales que pueden ser, de la economía, con todo lo que esto implica, como una semana de economía muy caliente. Pero ahí además tiene, Reider tiene ya... Va derecho con Javo, ¿no? Ya tiene línea directa. Sí, ¿no? Totalmente. Pero bueno. Está en muy, muy buen momento. Era funcionario Sturzenegger. Van a dar el premio Nobel de Economía, si logramos, pero bueno, esa es otra cosa. Y una... Está más en una mirada internacional. Esta semana, la corrida cambiaria y la suba del dólar en el gobierno se la adjudicaban directamente a Sergio Massa. ¡Apa, mirá! ¡Ah! ¡La tenía guardadita! ¡Acabáramos! ¡Ahí tenés! Hecho, bueno, no sé si... ¡Corea del Centro, ahí tenés! Guillermo Franco esta semana dijo que Massa es el encargado del mantenimiento del helicóptero. Sí. Lo dijo con Novarecio. Que tienen una bronca ellos también. ¿Cómo? Franco y Massa se odian. ¿Qué onda Franco Nero? ¿Pero qué es lo de mantenimiento del helicóptero? ¿Cuándo era funcional? La idea, el helicóptero, digamos, sí. como idea, como concepto de gobierno de salida gobierno, anticipada, sí. Y dice que quien está haciendo el mantenimiento de ese helicóptero es Massa. Ah. ¿A qué se refiere con esto? Básicamente, lo que pasó esta semana con el Blue, o sea, algo que también se escuchaba mucho en gobiernos anteriores, pero esta semana lo que se movió fue el Blue, básicamente. Más allá de que a la par se movieron también los dólares financieros, el MEP, el contado con liqui, etcétera, pero... Sí, y el Rego País. Lo que dicen es, el Blue, el dólar Blue, se mueve, es un mercado chico. Nosotros hablamos permanentemente del Blue, pero es un mercado chico. Es un mercado de 5 sí, millones de dólares diarios. O sea, chico, obviamente, para la... Y lo manejan tres lugares, básicamente. Con un millón de dólares, vos podés modificar un 10, un 15, 20% de la cotización. Sí. Bueno, ¿qué se necesita para eso? Alguien con guita. Massa. No, para, Massa tiene guita. Vos podés ahora te lo puedo creer. Bastante. Yo pensé que lo hacía por amor al país. Y no solo tiene guita, sino que tiene amigos con guita. Por ejemplo, Brito, Banco Macro, por ejemplo, Eskenazi, Banco Santa Cruz, Banco Santa Fe. Entonces dicen, bueno, Massa con sus amigos estuvieron jugando un poco, moviendo la dólar. La brecha cambiaria. La dólar. De vuelta, es lo que dicen en Casa Rosa, se lo adjudica directamente. Sí, se metió un carmelazo, Bonelli. Vamos al tema. Sí, es cierto. Oy, es cierto que Massa está activo. El está muy activo. Está dentro de la cabeza de Mauro. Perdón, sé que venías con algo serio, pero estoy intentando decirte, vos que sos compañero de Bonelli, yo laburé con él 14 años. No se habla de cuerpos ajenos. Un carmelazo amarillo, viejo. Pasá el mate, capo. Lo que vos planteas se lo preguntó en su mesa. We all live in the yellow Bonelli, yellow Bonelli, yellow Bonelli. ¿Por qué lo defendés, mano? Porque un saludo a Marcelo, laburamos muchos años juntos. Un saludo a Marce. No, se lo preguntó Mirta esto. ¿Vos lo conocés a Marcelo? Mirta. ¡Epa! ¡Qué pica! Ya de Racing. Pero vaya al grano, le pregunte, ¿se tiñó el pelo o no? Yo te digo lo que contesta él. Bueno, dígalo, dígalo. Pública. Dígalo. Mirta le preguntó, ¿usted se tiñe? Marcelo. Y él dijo, cito textual, no, voy a natación, no, debe ser no. La pileta mentira. Del agua oxigenada. No, mentira. Debe ser el cloro. Todos mis respetos para ese varón argentino. Me gusta el noticiero que hace a las 18. ¿Es el que estás vos o no? No, Francisco Anselmi. El de Rodrigo Alegre. Rodrigo Alegre, Francisco Anselmi, el productor, ¿no? Mejor productor de la Argentina. Perdón, Marina. Ahí está, qué productor. Che, pero
si a la pileta se entra con gorrita de baño. No. Además. Por ahí él no, sí, por ahí él nada en su propia pileta con mucho cloro. En su propia pileta. Tiene una pileta limpia. Agua oxigenada. La verdad que eso es horrible lo que dijiste, Mauro, por suerte. ¿Por qué? Porque si una chica se cambia el color de pelo. El color de pelo, hermano, ¿qué cuerpo estoy hablando? Estoy hablando del color de pelo. No, ya que normalicemos esto. No hablo de la chota, hablo del pelo. Ya que estamos. Ya no se puede hablar ni del pelo. A ver, Mauro, ya que estamos, estás en esa. Ya que estás en esa. Maurito, ¿Cristina y Barili garchaban? No. Dale. No. No. ¿Listo, contesto? Cristina. Eran partners. Partners of Notice. Partners. ¿Y Cristina y Brandoni? Cristina. Petri y Barili. Sí. Petri y Cristina, ¿cogieron alguna vez? ¿Quién? Para mí no. Ay, ayer tenía una revista con Petri en la tapa, la iba a traer y me lo olvidé. Ah, sos un boludo. La encontré por ahí, no sé ni dónde. Le chupamos un huevo. Una revistaza. Me lo olvidé. Petri, el hombre del momento. Es un gran hombre. Yo lo vi en la gala de personajes del año de gente acompañando a Cristina, porque él no estaba en la tapa. Claro. Sí estaba Bullrich. Y él estaba ahí acompañando, bancando la parada. Un hombre, ¿entendés? Acompañando a su germu. Esperando ahí atrás de las cámaras. No le tiene miedo a, para nada. A ser el marido de él. Y la verdad es que todos se sacaban fotos con todos menos con Petri. Y él estaba ahí al lado con un vasito, pero súper bien, ¿eh? O sea, no es que le dolía el ego. No, no, bien. Se la bancó como un rey. Está muy deconstruido. Un tipazo. ¿Quién? ¿Barili, Petri? No, Petri. Vamos. Petri, Bonelli y Barili. Todos con B. Con Antitanos. Puedes tocar, Tortu. Fue la delantera de la selección de Italia. Sí, sí, sí. Ahí está, sí, va Petri, va Barili, va Barili. Bonelli corner. Varios anuncios para pasar, los voy a pasar rapidito. A ver. Uno, escucha oferta, llega al teatro el 13 de agosto a las 20:30 en el Teatro Coliseo. Pero está agotado igual. Está agotada la primera preventa. La segunda preventa empieza ahora, los tickets se consiguen por Ticketek. Si no le meten ritmo, se quedan afuera, por supuesto. Pero vamos a ver si conseguimos entrar gratis nosotros porque somos VIP. Estaría lindo. Hoy Blender se viste de murciélago, con un especial de Batman. Sí, es continuado. Primero hay algo ahí, sus ya clásicos cosplay temáticos con invitados y un montón de sorpresas nerds. Y de la 23, el primer programa de Esto es Cine con Guilla Aquino y Navaja Crimen, analizando toda la historia de Batman en la pantalla grande. Viernes 5 de julio. Hoy. Especial Batman desde las 9 de la noche hasta la... Está Batman, el día que vino Batman a Blender. De la mañana. ¿Vieron el tráiler de... Ay, qué bien que es cine. No, es espectacular. Esto es cine, literalmente. Es cine, literalmente es cine, es espectacular. Lo voy a ver. O sea, hasta se cagan a trompadas, hay ruidos de pum, pum. No, claro, es fino. Instagram.com. Sí, Instagram.com/ esto es Blender. Perfecto. Buscás esto. ¿Cómo es llegó ese navaja, eh? Es bueno ese navaja. Es bueno el pibe. Es bueno, en serio. Ayer vos le increpaste y nada dijo, viste, ese boludo. ¿Cómo le decías vos? Es que habla. Va en modo Corea del Centro. Pedro Navaja. No se enoja Pedro Navaja. Vos le decís, navaja, confesá quién tiró al horno, quién la tiró a la Valeria Zarra para que no salga la foto. No. No, no, y él ya sabe que no tiene nada que ver y mueve los hilos. Sí. Argentina pasó a semifinales y les traje unos datos curiosos de la Copa América para que sepan. Venezuela terminó la fase de grupo con puntaje perfecto, al igual que Argentina. Y los que decían que Argentina se iba a convertir en Venezuela celebran este dato porque los dos terminaron con 9 puntos. Vinicius Juniors, que quiere ser el mejor jugador de la Copa porque al haber ganado la Champions, esto puede convertirlo en el mejor jugador del mundo este año. Eso la quiere ganar Vinicius Juniors. Humo. Y otro dato curioso, si vas a un local de Start y te compras una tele, te viene con un kit anulamufa, que se ve que ya algunos de los que compraron ya en Start lo usaron anoche. Eso como lo escucharon, te compras una TV, te viene con un kit anulamufa. ¿Qué es un kit anulamufa? ¿Qué? Es tecnología desmufada de fábrica, así como es. Como kosher, pero... Exacto, te lo bendice así, exacto, como kosher, pero antimufa. Kosher. Así, anda a Start, comprate una tele y averigualo. Y además, dicen que un vendedor te hace un speech bendiciendo el producto que compraste. Ya sabes, Estarte lo último de lo último de tecnología posta. ¿Qué está? No. Yo quiero un mate. Dale. Ningún problema. ¿Y mañana hay karaoke? Sí, señor. Mañana hay karaoke en La Paz Arriba. Igual están agotadas las entradas de preventa, pero se pueden conseguir en la puerta. También hay el 20. Hay una reventa en la puerta muy jodida. No. Sí, quedan un par. Mal. Sí, muy jodida. Que muy... vayan mañana. ¿Por qué nunca vienen al karaoke? ¿Qué pasa? Siempre voy, Eli. Sí, vos sí. Yo no salgo de noche. Salí de noche, me hace perder energía para el día. Guardanos una mesita. Manu, todos los cabios al cumple de Federico Gandolfi, un amigo. No te creo. A ver, Gandolfi, mostrá el calendario. Uso calendario. Fede Gandolfi. Venís, es tu cumple. Fede Gandolfi. Yo tengo múltiples. Ahora lo conoce. Fede Gandolfi, que menciona el camarógrafo de Canal 13, TN y compañía. Mejor camarógrafo del país. Sacó la última foto cuando me fui de TN.
en la despedida. Buena foto. Sí, muy buena, porque me voy yo con una esos viejos maletines que no llevan nada, ¿viste? Que me como papel, lo que decía Elisa hoy. Y me voy así como cabizbajo y me retiro al lugar. This is the end. This is the end. That's only ciao. The end. That's only ciao. The end. Que estén en inglés, ¿no? Bien. Bien. Un boliche en flores. Muy bueno, bien. Este programa es una cosa. Un cotolengo total. Bueno, hay un paro de colectivos. Rige un paro en el AMBA. Esto es importante para que lo sepa la gente del AMBA. ¿Cuándo? La gente del resto del país por ahí le chupa un huevo, pero las líneas que no funcionan hoy, por lo menos hasta ahora, hay una discusión en donde el gobierno dice lo de siempre, deposité la plata, las empresas dicen no, recibimos la plata, dicen no, recibimos la plata, no, después, bueno. Las empresas que están de paro son 114, esa pasa cerca de tu casa, 143, 148, 159, 160, 219, 247, 300, 338, 372, 385, 383, 406, 500, 584, 603, 619 y 620. ¿Es la quiniela? No, los números colectivos. Número de colectivo que no lo se, notó, porque... se notó en la calle, yo salí más temprano, no sé si lo notaron. No, son algunas líneas. Ayer ya empezó a la cero. En esta zona no, pero más con urbanos decís. Sí. ¿Cuál es el que va de, no me sale, el que va de Ramos Mejía, creo, de Liniers hasta Tigre, el 3? A uno cruza no todo así. No me acuerdo, no me acuerdo si es este. Bueno, alguien seguro en el chat lo va. ¿Cosa? Sí, obvio. Uno que va a delinearse hasta Tigre, un alto bot. Y hay otro que le mete... Urbanero, hay que otro no me acuerdo si es el 383. Creo. Hay uno que le mete una trasnochada tremenda, que lo tomé una vez, que te cruza de La Plata y llega a San Isidro. ¡Oh, por la ruta 6! 4 horas 14. Va por la ruta 6 ese, ¿es la costera eso? No, un colectivo urbano, sí. No sé si me acuerdo. Un bondeazo. 343. Ah, el 343, sí. Exacto. Pasa por 343, exactamente. Ahí está. Pero bueno, que estaba viendo, sí, no, ese no para, por suerte. No, ese no. Muy tomado. Tiene madrazo en estudios. Mirá la cantidad de 343. Es madrazo. Madrazo es otro. Madrazo es otro Jerez. Sí, Jerez Juárez, pero... Me parecía raro. ¿Qué? Ay, no puedo hablar. Hola, Jerez Juárez. Bueno, Jerez, Jerez, hijo de... Les leo algo y te dejo. ¿Hay una poesía? Sí, una poesía. Qué bueno, boludo. Hay que ser valiente para amar. Despojado y desnudo, te ofrezco mi tesoro abierto. Sí. De brazos y me arrodillo como un pelotón. Yo conozco. ¡Ay, ya sé el autor! ¿Quién lo escribió? Yo sé el autor. Yo sé. Me encanta lo que escribe y me encanta cómo gestiona. ¡Ay, ay! No tenés micrófono. Te tiro una... No importa. En carne viva alzo mi brazo sangrante, no perdono la vida. Ya sin piel agito mi puño inútilmente. Todavía. Quiero morir, pero no puedo. Y pensarte parece ser consuelo, pero simplemente me sigue abriendo desde adentro. Yo hablando sé quién de un es. Pete, sí. Estamos todos de acuerdo. Sí. Yo sé quién es. ¿De un pete? Yo sé quién es. Un pito. Despojado te ofrezco mi tesoro. Por eso, un pito, no un pete. ¿Mi amor? ¿Eh? ¿Mi amor? Qué bien entró, ¿eh? Era, es pelado, pero no usa polera. ¿Y es funcionario? ¿Lo acaban de nombrar funcionario de algún gobierno? Recientemente ministro. ¿Es budista él? ¿Él es budista? No tenía ese dato. Claro, si son poemas budistas. Claro, ¿eh? Sí. Budismo laico. Sí. Claro. No, esto me está matando. Poné el nombre. Si aciertan, lo mandan al 1171. 1354-51. Si aciertan, poné, fíjate. Muy bueno. Es budista. Si así lo prueba cuando se fue. Llama. ¡Uy, no! Hay que ser valiente para amar. Cuando. Acabamos de leer. Sí. Despojado te ofrezco mi tesoro. Cuando. Cuando se retiró de su primera gestión al frente de. Su primer, segundo fracaso, digamos, a nivel de gestión. Mira, Mega Canje, 2001. Se despidió de los funcionarios leyendo un poema. Ah, sí, sí. Sabía lo de la. Por las oficinas. ¿Eh? Yo hubiese pensado que era Silvio Soldán, pero no. No, ese es Sturzenegger. ¡Epa! ¿Para quién es? Sturzenegger, ahí está. No, sí. ¿Por qué con un pancho? Ya que ya lo tenían. ¿Por qué circular el programa? Empezamos con pancho, huevo, digo, huevo. Bueno. Qué bárbaro. Llegó el momento, Loan, del día. Actualización del tema. Bien, lo voy a hacer breve. Eso? Hazlo como quieras. Básicamente por lo que veníamos adelantando, que lo que se vio en las últimas horas, que fue bastante siniestro, pero había que hacer ese procedimiento, fueron a hacer una pericia, un peritaje, mejor dicho, no sé si se pericia, con un georradar al cementerio del pueblo, en una hipótesis que alguno trazó dentro de la causa, de decir, bueno, busquemos la posibilidad de que hayan ocultado a Loan en caso de que esté fallecido en el cementerio.
con la idea de que nadie va a pensar que van a poner un cuerpo en un cementerio. Obviamente la pericia se hizo con un georradar, que es un elemento que usa la Gendarmería Nacional para ver si hay movimiento de suelo. Obviamente que en un cementerio hay movimiento de suelo. En principio no arrojó ningún resultado y tampoco sabemos a ciencia cierta qué resultado arrojó. Y escuchen lo manoseado y pisoteado que está todo, que ayer se hizo el tercer rastrillaje después de 22 días en la misma casa de la pareja que está acusada principalmente en esta historia, que es el marino con la esposa funcionaria. Vos fijate, nunca pasó en la historia criminal argentina reciente que se desconfíen entre las propias fuerzas. Es decir, los policías de la federal con la jueza federal hacen los mismos rastrillajes idénticos, ponele con otra logística, es indiscutible, que hicieron ya los peritos correntinos. Pero no hay elementos, o sea, para desconfiar de... Está bien, pero una cosa, vos podés... Por acá hay un policía detenido y un comisario. Está bien, pero vas a pensar, pero perdón que haga hincapié en esto. ¿Vos pensás que realmente está complotado, no sé, todos los peritos correntinos que fueron las primeras pericias a levantar evidencia, que son los que sí encontraron el rastro de olor del perro, que encontraron evidencia como sangre en una toalla, son esos mismos, y sin embargo ahora van por encima de esos peritos originales, los peritos de la federal, hacer lo mismo? Raro, ¿no? Porque digo, 22 días después, con las escenas pisoteadas ya por los mismos peritos que entraron, por gente que entró, por periodistas que entrevistaron a la pareja acusada dentro de la casa. Un poco lo que dice Manu, la desconfianza de la jueza federal de que está todo mal hecho, pero sin embargo, quiero decir, y es muy loco lo que viene pasando en la causa, si uno va viendo las últimas medidas, parecen ir todas en el mismo sentido que dijeron los fiscales correntinos al inicio, que es un caso de trata. O sea, más allá de todo lo que se habló, se especuló y demás, se está volviendo sobre la hipótesis original de la trata de personas, descartado el nene perdido y descartado pareciera también la hipótesis del accidente, porque me parece que la Udelina, la tía, puede llegar a tener problemas con la justicia si se demuestra que mintió y que fue plantado su testimonio. El colega Horacio Convertini, en una nota en el diario Clarín del día de ayer, plantea y da cuenta de todo el montaje que fue ese testimonio vinculado con la política local de Corrientes para llevarla a ella de aclarar a Corrientes y armar ese montaje para que aparezca ese tuit de Valdés, el gobernador, diciendo caso resuelto. Aparezca la ministra de Seguridad ese mismo sábado, prácticamente que todo el mundo decía caso resuelto, horas inminentes, en momentos decisivos. Bullrich tuiteó, hay un testimonio muy importante, no sé qué. Porque lo tuiteó Valdés. Esa curva, no, pues, esa curva, eso lo tuitea Valdés. Sí. Pero Bullrich también menciona que hay un testimonio verosímil muy importante. Ese sábado viajó. Claro. O sea, bueno, en ese contexto lo que les quiero decir es que estamos como volviendo a rever todo aquello que se hizo al principio. Se allanó el cementerio, se allanó la casa de Pérez y Cayaba el matrimonio, los domicilios de esos. Parece como un, ¿cómo se dice cuando revivís? Un déjà vu, los mismos procedimientos. Me parece un poco, tiene que ver con lo que dice Manu, que no creen en la justicia correntina. Sin embargo, pareciera que por un lado no creen, pero están tomando, y vos lo escuchás a Burlando hablar, y él está más o menos diciendo lo mismo que dijeron los fiscales correntinos del inicio de esta historia, que es un caso de trata, que hay un mecanismo de captación que hay que probarlo, obviamente, pero que van en esa línea. Medidas para el día de hoy: básicamente se va a conocer el testimonio de Camila. Camila es quien desdijo a la Udelina. Ayer amplió su declaración de forma extensa ante la jueza, derribando esta idea del accidente, diciendo que no vio ni escuchó nada similar. Caso complejísimo, no parece haber luz rápidamente en esta historia. Y sobre todo muy manoseado todo. Yo hace rato repito que no veo tanto rastrillaje, del recontra rastrillaje, de que no creo en el anterior y que creo en este. ¿Cuánta verosimilitud puede? Yo, como defensor de cualquiera de los imputados, levanto la mano y digo, che, ¿qué rastrillaje vale? ¿El primero, el segundo, el tercero, el cuarto? Claro. ¿Qué levantamiento de rastro me van a aplicar? ¿El primero, el segundo, el tercero, el cuarto? ¿Entendés? O sea, cuando vos manoseás tanto una causa y vas tan encima y pisoteás tanto, y ya empieza a ser un manto de duda a favor de los imputados. Yo como imputado te digo, che, y vos me estás diciendo que viene un rastro mío en el lugar de los hechos. ¿Cómo sé si es cierto? Si entraron perito de acá, perito de allá, entró fulano, no se preservó la escena. Empieza a meterse en ese terreno. Y también, no sé si lo notaste, Manu, bueno, por ahí no tanto, pero me parece que también cuando no hay novedades de gran peso en torno a la causa, claro, como estos títulos así de que van como de forma de espamento, como anunciando giros, la declaración de la Udelina de la semana pasada, no vi más en esta cobertura. En esta cobertura vi 800 veces la palabra giro inesperado. Giro inesperado. Y aparte, momento decisivo. ¿Qué se sabe, Mauro? Giro inesperado. Entiendo que no mucho porque justamente hay secreto de sumario en la causa, pero
en las últimas horas hubo mucha expectativa, si querés la palabra, no sé si es la mejor, respecto al contenido de los teléfonos o que se encuentran los teléfonos. Bueno, Bullrich la ayer, las prisas tecnológicas. Cuando nos fuimos de acá, Bullrich anuncia que ella ya le adelantó el jefe de cibercrimen de la federal, que hizo una mirada preliminar, no sé si con peritos de parte presente, no quedó muy claro eso en la conferencia de Bullrich, que le adelantó que los imputados borraron información de sus teléfonos, no aclaró si era contenido de WhatsApp o fotográfico, y que ese contenido que borró puede ser un indicio de que hay que ver cuándo borraron, en qué franja horaria, en qué contexto, qué borraron, si se puede establecer, pero la ministra adelanta que hubo borrado de contenido de los teléfonos de los imputados por parte de ellos. Planteaba de fuentes, digamos, cercanas al Ministerio de Seguridad, vamos a decirlo para las formalidades periodísticas, que, por ejemplo, Pérez, el marino, tenía contenido borrado de conversaciones con su exmujer, por ejemplo. Sí. Que podría repetir al ámbito privado. No, tampoco, claro, también hay que ver borrado. Qué borraron. Claro. Viste que en esto todo tasa. Acordémonos que Pérez, el exmarino, después del día de la desaparición de Loan, con la funcionaria que hallaba, se fueron a la provincia de Chaco, donde vive la exmujer del marino. Hay que ver qué borraron. O sea, los anuncios yo los pongo siempre en un manto de, bueno, esperemos, borraron información del teléfono. Sí, no yo también. Nada, información del teléfono. Claro. Depende cuándo la borraste, a qué hora, en qué contexto. Si la borraste en plena búsqueda del nene, hay una hora bisagra, chicos, con esto cierro para no hacerlo muy largo hoy, porque la verdad no hay información. Y me parece que cuando no hay información, no hay que estirar al pedo. La hora bisagra de esta historia, que nadie puede revelar hasta el momento, es qué pasó entre las 14:30 de aquel jueves 13 de junio y las 16:20. ¿Por qué, Marcos, ahora, chicos, con esto cierro? 14:30, según los jueces y fiscales, es la hora en la que se acredita, se da fe de que Loan desaparece. Y 16:20 es la hora en que el matrimonio de Pérez y Callaba, que se había ido, ya noticiado que el nene desaparece, se había ido a su casa en el centro de la ciudad de 9 de julio, 16:20 retoman y vuelven al predio a la búsqueda. ¿Qué hicieron entre las 14:30 y la 16:20 es la clave? O, como dicen ellos, se quedaron quietitos en la casa de ellos, en la casa del pueblo, y ahí no parece haber una evidencia contra ellos directa, o en realidad mintieron y movieron en esa hora 50, si es que lo tenían a Loan, lo movieron, lo trasladaron, lo pasaron de auto en auto y consumaron un delito. Dificilísimo de probar, no es que la trata no se prueba. Les quiero contar que, y con esto cierro, que yo publiqué un informe para Telefe Noticias hace 4 años, hicimos un laburo muy fuerte donde rescatamos a una menor de 13 años que voy a identificar con la letra I, no podemos darle identidad. La nena era víctima de trata de personas en José C. Paz, en el conurbano bonaerense, con una conexión con el barrio de Liniers en Capital Federal, 69 días en cautiverio. La rescataron a partir de un informe que hicimos en Telefe con una denuncia de furia feminista también. Y en ese contexto lograron, después de casi 4 años, la Justicia Federal de San Martín le dio 10 años de prisión acá, no estoy hablando lejos, ni en Corrientes, ni en la frontera, esto es en el conurbano nuestro. Le dieron 10 años de prisión a la tratante, que se llama Joana Romero, apodada Barbie, por ser la jefa de una banda que captó y vendió, entre comillas, y comercializó a una menor de 13 años. Menor que fue rescatada y que hace poco yo la vi con mucha pena. ¿En ese caso se descubrió la logística para arriba? En general siempre, o sea, puede llegar la gente de la banda privada, digamos, pero siempre tienen nexos con el Estado. No, pero te cuento algo. La policía, la política. Pero te cuento algo que pasó. Yo estaba al aire ese día contando el informe, yo lo hago en aquel momento para Telefe con la menor I todavía desaparecida. Era, buscamos ahí el informe. Y cuando presentamos el informe, oh casualidad, el mismo día que salimos al aire en Telefe de 20 a 22 horas, esa misma madrugada la liberan ahí. A la menor. Entonces siempre quedó la duda de quién la tenía. ¿La tenían solamente los tratantes o alguna conexión más que hizo que la liberen? Qué reconfortante, ¿no? Por lo menos decir que, bueno, llegó mi, la laburo, sentencia, mi laburo sirvió como para que en algún punto Y que la trata no es solo un tema de la frontera, digamos, ¿no? Claro, está también la idea de dentro. Solo en el norte. Sí, claro, claro. Sí, total. Tenés acá en la General Paz. Esta menor la llevaban de José C. Paz, la subían a un remis y la comercializaban en una galería de Liniers. Estuvo en los dos lugares. Lo que pasa es que se poco, pero bueno, es importante dar a conocer, la trata existe, hay que ver si lo de Loan es un tema de trata o no, pero la trata existe y tiene condena, eso pasa. Y pasó con este caso que les cuento de la menor y que me dio tristeza, porque hace poco, miren cómo logra la captación de una menor adulterar y cambiar su mentalidad para siempre, porque es víctima de abuso, vulnerada y demás.
miren hasta dónde la sometieron y la vulneraron, que la Melori hace poco en su cuenta de Instagram subía historias de Instagram y hacía vivos de Instagram diciendo es todo mentira, nunca me pasó nada, nunca me retuvieron, nunca estuve cautiva, siempre decidí yo por mi cuenta. Mirá hasta dónde la arruinaron la cabeza, que ella no puede dejar de pensar o no puede salir del encierro de pensar que en lo que está viviendo es algo natural. O sea, le hicieron creer los tratantes de que ella... Ella quería hacer eso. Ella quería hacer eso, ¿no? Siendo como, menor de 13 naturalizar, años. Claro, naturalizar el ejercicio de que ella venda su cuerpo. Ella no le... En la captación que tiene, ella hace vivos de Instagram diciendo yo lo hago porque me gusta, porque claro, quiero. Elijo. Ya habiendo pasado por los equipos de contención, de nación, de provincia. Es decir, no alcanza todo el laburo posterior de un rescate de una víctima de trata para que pueda deconstruir esa cabeza. Con 15 años hoy, o 17 tendrá hoy, 13 tenía cuando la rescataron, sigue haciendo posteos en las redes sociales diciendo nunca me pasó nada, yo elegí lo que quise, nunca me obligaron, nunca me llevaron a nada. 13 años tenía. Uf, tremendo. A mí me llama la atención también en Corrientes que dejó... cesó un poco la protesta, ¿no? Social, que también es algo con... que esa especie de pueblada que había en 9 de julio que también ayuda a que se empioje un poco la causa, ¿no? ¿Por qué? O sea, y porque obliga como a toda la justicia a tomar determinaciones rápidas, el buen elemento de tener que reprimir gente, o sea, claro, y ahora se cortó de golpe también. La protesta. Ayer hubo igual, ¿no? Yo ayer en un momento me perdí porque no seguí, me tocó por... Es un pueblo chico, Santa Maria de 2500. Claro, 2500. Entonces, las protestas, incluso cuando estaba prácticamente todo el pueblo, era una protesta obviamente grande en proporción, pero chica en comparación con otras. No así las que se hicieron, por ejemplo, en Corrientes o, por ejemplo, en el más allá de la cantidad de gente, sobre todo la violencia con la que estuvo cargada. El scratch a la Udelina. El scratch en el hotel donde estaba... Grave lo que pasó, ¿no? Porque si es tu testigo estrella, perdón, nos estamos extendiendo, que era lo que no queríamos, pero digo, si es tu testigo estrella, la Udelina, la persona que en teoría el gobierno de Corrientes dice resolvió el caso, ¿no la protegés? O sea, si está en Estrella, ¿no? La proteges. Pero yo comparto lo que dice Fede. Habrá que ver lo que pasa el fin de semana y convocatoria otra vez a marchas. Hoy la tapa de los diarios de Corrientes, de alguno de ellos, me imagino que no va a ser tan sencillo para otros la publicación. Hoy titulan muchos que secuestraron a una menor de 15 años y la rescataron en Corrientes Capital. Y hay testimonios de un hecho de una chica de 15 años a las 6 de la tarde levantada en un auto y llevada un par de kilómetros. Y fue rescatada por la policía. Rescatada, en teoría, por la policía local, provincial. Justo en este contexto. Claro, ¿no? En contexto en el que está vista con lupa. Claro. La policía provincial. A propósito, también ayer hubo una marcha, me dicen. Ah, bueno. Por eso te decía, ayer hubo. Yo me perdí ahí porque en un momento. Dije boludeces. Ayer los medios llenaron más que nada todo con los operativos. La tarea de los peritos, los de la federal, haciendo todo el levantamiento de rastro. Ojalá se resuelva, Yo no. Para vincular esto de alguna manera con lo que hablábamos recién, cuando hablábamos un rato, en realidad, por ejemplo, del contexto económico, la suba del dólar, la brecha y demás, digo, no quiero forzar nada, pero sale justo un informe ayer de la consultora ad hoc que mide conversación digital, o sea, cuánto y cómo se habla de los temas en las redes. Ahí. Y en los últimos 20 días, o sea, 3 semanas, cuando estamos cumpliendo 22 días, ¿no?, de la desaparición de Lorna, o sea, que básicamente todo el contexto de cobertura mediática de este tema, la cantidad de conversaciones digitales, o sea, la calle online, en torno a Loan fue de 2 millones. La cantidad de conversaciones en torno a dólar, por ejemplo, fue de 500,000 nada más. Claro. Una semana en la que, digamos, estuvieron los dos temas en agenda, obviamente. Claro. Esto, acá está, termina siendo como favorable para los intereses del gobierno, por lo menos en cuanto a posicionamiento de la agenda pública, ¿no? Ayer hubo un caso raro de... ¿Qué saben del tipo que detuvieron con un arma en San Juan? ¿Sabes algo de eso? Porque hubo... Era un ex policía, me acuerdo, claro. Lo que llegué a averiguar, que de Francisco Agustín años. Castro, de 76 años, fue detenido por la policía a metros de la casa de Sarmiento, donde se estaba por realizar el evento en que estaba Milei anunciando el nuevo plan de alfabetización. Antes de que arribara Milei, lo detuvieron. La irrupción de una persona armada con una 9 milímetros cargada en la zona donde se iba a realizar el acto del presidente Javier Milei en la provincia de San Juan generó conmoción. Se trata de, bueno, este hombre de 76 años. Tenencia ilegal, vencida en 1999 del arma. Eso fue llamativo, pero arma cargada, arma cargada, con municiones y cargada. Es decir, con capacidad de ser disparada. O sea, se amartillaba y se disparaba. Sí, lo que sí que quedó en una imputación por tener
tenencia ilegal de arma de fuego. Claro. O sea, no llegó a otra situación, no sabemos el contexto, por lo menos yo no pude seguir el contexto de si... No hay mucha información, además. ¿Se especula con que quería hacer un atentado? No, solamente se difundió, por supuesto, el parte policial correspondiente, la foto en la que se veía el arma en cuestión, y después lo que empezó es todo tipo de especulaciones. Claro. No, nada. Estaba cerca. ¿Cómo se dieron cuenta que tenía un arma? Eso no. Solo por estar cerca. No se sabe. O sea, no se sabe nada. Solo estaba cerca un tipo con un arma cerca de un acto de Milei, digamos, que he ido antes de que se... A ver, no sé el contexto de este acto en particular, me da la experiencia de haber ido, por ejemplo, tampoco es mucha la experiencia de Milei en todas otras provincias. El Valle en San Juan fue un poco una excepción. Sí, sí. Así que, bueno, fue en Córdoba cuando fue el 25 de mayo y como lo será el lunes en Tucumán. La noticia también acá es que Milei en menos de una semana viaja a dos provincias distintas. Esto es totalmente novedoso. Novedoso. Porque estuvo ayer en San Juan y va a estar el lunes en Tucumán. Una gira prácticamente. Pero en este, o cuando estuvo también en Corrientes para un acto de un espacio de derecha, que estuvo en el gobernador Valdés, de las pocas veces que viajó, ahí. Cuando se mueve Milei tuvo un operativo, sobre todo en actos como el de ayer, un operativo en las inmediaciones importante. No sé si respondió a eso o no la identificación de el arma de este señor, pero, por ejemplo, el 25 de mayo en Córdoba, tres cuadras a la redonda, quienes querían acercarse, ya había cacheos, había detectores de metales, o sea, hay operativos grandes. No es que, o sea, podría haber sido que le encuentren a alguien si es que intentó llegar al acto para presenciarlo. Claro. Bueno, el acto era de un plan de alfabetización, que acá no sé por qué me lo imprimieron. Tiene como objetivo lograr la alfabetización en los primeros años y avanzar en la formación docente. ¿Por qué te impresionó? Todo lo más general posible. Para que lo sepas. Para que te alfabetices un poco. ¿Alguna...? El lunes con... ¿Alguna cosa puntual de esto que está empezando? No, por si lo querías tener a mano. No. Porque es importante, porque no es la producción. No, porque si no hablamos del dólar... No, como no lo leí... Hablamos del dólar, hablamos de cosas, pero la educación nunca es prioridad y así estamos como país. Claro. Entonces, es así. No es prioridad. Problema de educación. No es así. Hay falta de cultura del trabajo. Eso. En este país. Eso. No se puede vivir así. ¿Y la cultura del trabajo dónde quedó? ¿Dónde está? Quedó. Mi tío se levantaba a las 2. No dormía directamente. No dormía. Se dormía yendo al laburo. El martes que viene es la noche de la educación, así que ahí estaremos seguramente. Vos igual vas a ver a que toca el Jaboto. Argentinos por la Educación. El lunes. ¿Cómo? Sí. ¿Eh? El martes no viene Manu Jobs. ¿Por qué? Porque el lunes... Porque es feriado y se lo toma todo. No. ¿Me vas a...? No. De hecho, si ustedes así lo desean... ¿Es feriado? Hacemos un móvil. De julio. Hacemos un móvil desde allá, contando todos los detalles. Todos los detalles de Tucumán. Sí, claro, te levantamos. ¿Tenés traje oscuro? Voy a tener que estar en el camino del aeropuerto. 8 y 5. ¿A qué hora tenés el...? A las 10 tengo el vuelo, así que... ¿De vuelta? Salís de Aeroparque, de allá, del aeropuerto de allá. Del aeropuerto de Tucumán. Bien, me gusta, buen móvil. Cuento todo. Vamos a estar... Todo. Va a ser una jornada en la que además estén sin dormir. Están ayer las puteadas en Casa Rosada, por eso las puteadas, pero había reclamos porque va a ser a las 12 el pacto. O sea, después de las 12 la relación se empieza. La firma, hay un discurso. 23:55. Y hay un discurso, himno, después discurso, después firma. Terminará 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana. Y emprenden la vuelta en los aviones de la flota presidencial. A las 9 de la mañana del día siguiente, o sea, 4 o 5 horas después, el Tedeum en la Catedral Metropolitana y después de fin. Es lo que le van a cabecear el Tedeum ahí y empieza a hablar. No, porque Jesucristo está todo. los cabezazos. Palermo. Cabezazo tucumano. Va a estar bravo. Y después sin dormir ni nada, el chocolate con leche. Con... Desfile militar. Ay, vuelve los desfiles. Bueno, un desfile, palco. Palco frío. No, es bravo. Es bravo. Pero hablemos de educación, carajo. Que es lo que eso, este porque país. Nunca hablan de educación. ¿Qué quieren hablar? Siempre hay que, los pies tienen que leer. Fulvito, la pelota, pim, pum, pam, todo. Ahora, educación. Mirá. Plan de alfabetización. Vamos a un libro en la mochila ahora. Promover la implementación. A ver, ¿quién es de acá tiene el libro? Vamos a dar una marcha. Yo no dejé antes de salir porque sabía que hoy no lo iba a usar. No, justo hoy, mira. Te lo juro, boluda. Sabía que lo tenías que usar, Eli. Pero no. Promover la implementación. Que no lo iba a leer. Ah, lo leí, ese libro es muy bueno. Es muy bueno. Desgarrador. Desgarrador. Ahora le dicen Sao Medio. No, es una... A ver, Fefi. Es un humo. No, eso... Che. Eso de hacerse los cultos sacando un libro. ¿Es un humo que...? No, eso no. No bardeaba eso. ¿Qué pasa? Respetá los libros, loco. Ah, bueno, no. ¿Dónde se subió a bardearnos? Programón. Qué gente culta. Me encantan mis compañeros. No, estaba leyendo el plan de alfabetización y mami me irá por eso, te lo imprimí. Promover la implementación de estrategias de alfabetización. Ven. Acompañar, asistir y fortalecer a las jurisdicciones en todo el país en el diseño de planes, ¿verdad?
fomentar la celebración de acuerdos y convenios para el diseño e implementación de estrategias, propiciar la formación de una red nacional de apoyo a la alfabetización, producir, imprimir, adquirir y distribuir materiales educativos y libros para los estudiantes, bueno, desarrollar en conjunto con las jurisdicciones propuestas para fortalecer el acompañamiento a las trayectorias, ofrecer recursos para los equipos técnicos, jurisdicciones. Sí, hay que ofrecer recursos. El chat GPT. Sí, el gobierno. Nuestro ministro de Educación es el chat GPT, dice. Ajá. Acompañar a los equipos jurisdiccionales. Dijeron, vos arrancá con un verbo. Arrancá con un verbo, mira. Vamos, hacemos nuestro punto de esto. Vale. Mira, tira un verbo. Producir. Listo. ¿Producir qué? Amor. No, loco, cultura. Está tronado, producir, ya lo vengo haciendo. Producir cultura. Ahí está. Producir cultura. Habría sido. Mauro. ¿Qué más? Un cadáver exquisito. Producir la cultura para. Producir cultura para. Para fortalecer. ¿Fortalecer qué? Y proveer. Listo. Ya está. La prueba. Diseñar, escuchate esta. Diseñar estrategias de comunicación integral para promover la alfabetización. Pero para, ¿no las tienen diseñadas ya? Llegaron al gobierno. Wikipedia, ¿no? Muy Wikipedia. Desarrollar e implementar un conjunto de las áreas pertinentes, dispositivos de evaluación y relevamiento de información que permitan monitorear el estado de situación de la alfabetización de la educación obligatoria para tomar decisiones basadas en la evidencia recolectada. ¿De dónde? Última, es producir amor. Fortalecer, claro, el rol de las bibliotecas escolares. Tanto bien, importantes. Lo sacaron del rincón del jabo. Promover las condiciones del rincón del jabo. Bien, estuviste. Muy bien, Torto. Rincón del jabo, sí, por favor. Qué hijo de... Desastre. Desastre, boludo. Bueno, pero aparte, diseñar estrategias para alfabetizar, ya las deberías tener. Claro. Sí. Ponete a laburar, maestro. Suponía que para... La campaña, no era justamente esas estrategias, no entiendo. Sí, es como promover y además pensar dispositivos inteligentes. Útiles. Que nos permitan generar, lograr objetivos que puedan... Recursos. Que puedan... desarrollar recursos para promover la educación y la cultura. Exacto. Perfecto. Podría ser ministra. Sí, yo tengo soy muy ministra yo. Muy ministra. Yo tengo re cosas de ministra. ¿Me pueden ayudar a algo? Porque me di cuenta siempre. Que son los días que llevo muy cansado como hoy. Y ustedes me plantearon recién, con mucho respeto y mucho amor, calculo, ¿no? Que este es tu último día. No, en tono de chance. De no reírse de Mauro, sino de reírnos todos juntos. Con Mauro. Con Mauro, claro. Como siempre decimos, nosotros siempre decimos, no nos riamos de Mauro, es con Mauro. Con. Sí, en el grupo que tenemos es con Mauro. El grupo sin Mauro. Sin Mauro. Sí. Ustedes planteaban algo así, porque veo que también nuestros intermitenters y nuestro público cariñoso. Que, bueno, nada. Yo tengo como ciertos lapsos, sí, es verdad. No, me estaba dando cuenta. Te vas y venís. Pero cuando me voy, pienso en Tortu. En amorcito, en tortutus, pienso como en cosas como de amor. Míralo. No puedo pensar, no me da la energía para pensar dos horas. Pensás en producir amor. Pienso en producir amor. Ustedes me producir dijeron, amor. Está loco. ¿Sabes qué sentí? Me dijeron, armá la frase. Dije, producir amor, y me miraron con cara de culo. ¿Qué quieren? Producir odio. Dijimos que íbamos a hacer una canción a favor, más allá de la que teníamos que hacer, lo que era armar una frase como la del Ministerio de Educación. Ya entendí el tip. Pero digo, yo ¿por qué no producimos amor? Yo digo, producir amor, que no hay mucha diferencia con las frases de la ley o el proyecto. Y me dicen, boludo, producir amor. Hay que producir amor. Dijimos que íbamos a hacer Corea del Centro hoy. Íbamos a unir radicales, peronistas. Íbamos a unir al PI, al PRI, al PO, al PRO. Es todo un preludio. Al MTS, al MAS. Esto es más PTS. Al PTS. Ese. Al PTS. Más PTS. Al PTS. Nadie hizo un chiste. ¿Vos querés...? Esto es todo un preludio para cantar algo. Tanta excusa es para querer cantar algo. No, ¿Querés cantarle al amor? Quiero un tema que se llame Producir Amor. Sí. Ah, mira. ¿Querés sacar la letra del tema de acá? Que sea Bossa Nova, que se cargaron a la Bossa Nova. Acá tenés un montón para letras, es re lindo. Una que toca más linda, más llena de... Como te digan. Vamos, baby. Vamos. Producir amor. Vamos, baby. Baby. Cantarle, dice. Sí. Esto es para cantar, ¿no? Dale, canta. Y aparte empezó con ustedes, me dicen que me quedo callado a ver. No, le voy a cantar. El público. El público. Es hora de producir amor. Es lo más lindo que tenemos hoy. Medio Miguel Abuelo, ¿no? Es hora de producir amor. Por ahí. Es lo más bueno que tenemos hoy. Producir amor o muerte. De alfabetización. Consejo Federal de Educación.
Es hora de producir amor. Es un tema de Fito. Amor. El abuelo. Tiene el hijo de Sabina también. Su abuelo de la nada. Amor. Acompañar, asistir, fortalecer jurisdicciones de todo el país en el diseño de los planes de alfabetización. Es hora de producir amor. Es hora de producir amor. 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 Gracias, Argentina. Gracias, Rosario. Gracias. Gracias, Rosario. Gracias. Celebrando que haya sido bien arriba, ¿viste? Amor. No tan líquido. ¿Sabes que sentí que era un Joe Cocker con la garganta mezclada de whisky? Es que claro, hoy estás más whisky, rockero. Lentejas. Era un Joe Cocker. Joe Cocker. Es hora de producir amor. Es hora de producir amor. Amor. Quiebres medio bandana, me encanta. Vayamos a tomar un ron. Es la tarea. Roma, que es amor, como dijo Javier Milei. Sí. Roma, que es amor. Para mí, el final del programa es todos cantando Es hora de producir amor, el stream. Es hora de producir amor. Faltan 6 minutos. Para amor. Amor. Falta. Bueno, ay, vamos, vale, de Word. ¿Puedo pedir una mini editorialcita? Sí. Es el momento. Sí. Acá tenés tu cámara, Eli. Bueno. Cuando no vino Jacob Bagels, no me importó porque yo no era bagel. Cuando no vino el chipá, no me importó porque yo no era chipá. Y hoy, que no viene Lettuce Cake, no te importó. ¿No viene? Porque vos no eras Lettuce Cake. Y no sé, 09-54, no tengo acá un sándwich de miga. Está llegando. Está todo bien. Eli, me parece que eso la está todo amor. Bien. Hay que producir más amor y menos odio. Amor. Quería decir. Eti está llegando. Sí, bueno, pero yo me tengo que ir a hacer una mudanza. Hay que producir amor, pero produzca harina también. Claro, una harina, una mantequita vegana. Amor. ¿Te mudás finalmente? El 15 me mudo. ¡Eso! El día, el lunes 15 tengo que pedir el día acá, de hecho. Hacemos karaoke. ¡Re! Los invito un día. ¡Vecina! Sí, me mudo el lunes 15, conseguí departamento. Sí. Bárbaro. Gracias por haber colaborado. Bancado. Sí. Me gusta. Lunes 15. Qué editorial, bueno. Qué bueno. Che, bueno, no sé. ¿Actualizo un poquito? ¿Eh? Sí, dale. Actualizo, bueno, las opciones para ser tenido aquí me están entre Pablo Vicó. No, anda a cagar. Es hora de producir amor. Pero Berti se cayó. La bruja. Che, vamos con distender con los que quedaron videos. ¿Te acordás? Mira, quedó todavía. Hay contenido. Lo que vos veas. Viste que tiene el que. En orden, el estilo vos. Nosotros voy a elegir algo. Eso es. Voy a elegir algo que no tenga que ver con Quilmes, porfa. No. Dale, de un. Con producir amor. Pero Vicó. Amor. Un video tierno de un perrito, ¿quieren? Sí. Viernes terminemos con perrito. ¿Saliste ayer, Juli? Sí. No, se nota. No contesta. Voy a pasar un video de un perrito. Ay, no, la carita. Oh, ay, lo amo. Necesito. ¿Fin? Bueno. Es un video de un perrito. Me destruye el icono del BLC al final. Mejor secuencia de video del mundo. ¿De qué? El icono del BLC al final. BLC. El iconito. Viva la libertad, carajo. Viva la mini libertad. Viva libertad. Viva libertad. Viva la carajo. ¡Vamos, mano! Ah. Recién caigo, ¿qué querías decir? Era el cono, sí. El cono del BLC. Amor. Amor. Mi amor. Mejor secuencia de video del mundo. Ese, vamos con ese que es. Este es. Mucha atención. Esto ya es la India. Fino. Mucha atención, ¿eh? A ver. Only in Russia. Todo. Ah, sí, ubico. Ay, no, amor. Tranquilo. Veo.
¡Qué país tan hermoso! Y aparte todos siguen, medio como que nadie para hacer nada. Recién ahí. Baja otro, golpea la puerta. Sí, pues parecían... Qué país maravilloso. La situación, pero... Estaban los dos mirando el fuego y chocaron de frente. Claramente. Pero nadie se bajó, no hubo una puteada, nada. Y el muchacho que grabó todo se fue. Claro. Chao. Y la conclusión es que es hora de producir amor. Sí. Amor. Qué bomba. Surabe. Es hora de producir. Te amo. Amor. Técnica de supervivencia es el que es muy lindo también. Sí. Mira, este es un. Ahí va. Epa. ¿Cómo? Ah, sí. ¿Eh? Sí. Ah, es tipo un life hack. Ahí está. Sí. Objetos de tortura sirven para hacer cosas. Amiga. Es el Bulba Camp. Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Tú qué? ¿Qué haces? ¡Oh, no! ¿Cómo? Amiga. Sí, sí, sí. ¿Cómo? No, pero, ¿qué? Pará. No, ¿qué es? Tranquilo, miren. Fuego. Déjame hinchar. Ay, el olor a pelo quemado, sí. Qué feo. A pelo de concha quemado. Y se hizo unos bifes. Con el... Hizo una brochette. Mira. Pero para. Hay que volver al machismo. No, hay que volver, ya está. Me bajé. Aparte, tenía. Que venga Alberto y levante de la mano al patriarcado porque esto así no va. No tenía nada, pero tenía palillo para brochets. Tenía una gilet para depilarse. Tenía carne. Un vino, tenía carne. Tenía finas hierbas. Tenía todo. Solamente le faltaba carbón. Para arrancar un fuego, pero una hoja seca alcanzaba. Importante, no nos olvidemos de lo primero que vimos, que fue ella sacándose el corpiño para agarrar unas ramas, que se ve que no le entraban en la mano, que pesaba mucho. No podía ser así. Claro, no podía ser así. Entonces se tuvo que sacar eso. Sospecho igual que más que feminismo es hay gente en Rusia que se la paja con esto. Obvio. Upa. La verdad que sí. Y sí, boludo, porque esto se paga bien. Concha en primer plano, después prendiendo fuego de concha. ¿Quieren? Todo lo raro que ustedes dicen. ¿Esto se paga? ¿Quieren? Supongo que sí. Armamos un se llama final. Un gancho. Armemos un lindo final. A ver. Okay. Todos de pie. Sí. Y se va Mauro cantando. Necesito un producir amor. Auriculares. La comida. Auriculares para Mauro. Un retorno para parado, retorno, pero, parado. Sí, y se van todos cantando. Es hora de producir amor con Mauro al frente y lo seguimos con la cámara hasta que nos vamos del estudio. Y navaja crimen. Pobre, la gente de Escucha Oferta le debemos tener los huevos por el piso. Otra vez los pelotudos esto que vienen a filmar, nos dicen. Sí. Ahora traemos unos auris para que tenga retorno y nos vamos cantando. Son las 10, producir amor. Es hora de producir. Amor. Amor. Vos precalentá que viene. Ahí viene Luli. Ahí viene Luli corriendo con los retornos. Calentá la gola, Mauro. Luli, dale el micrófono a Mauro. Nunca un sándwich de miga. Nunca un Jacob Bale. Llegó Letty Cake, Llegó Letty Cake. Están empujando el difícil momento de tener que pagar por comida. Llegó Letty. No, para que se me. Uy. Ponele el sándwich arriba, así se suma a Eli. Si no, no, yo hago una sentada. Bien. Guárdeme algo, guárdeme algo porque se pudre. Toca, tú. ¿Está bien eso? Eli, guardame la media luna. Ahora sí. Es hora de producir. Es hora de producir. Amor. Es hora.